Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Gracias por venir, tanto los que están presencialmente como a la gente que está siguiendo la emisión en directo a través del streaming en YouTube. Hoy tenemos la decimoprimera entrega de este ciclo de conferencias de Cosmos y el legado de Carl Sagan, que, bueno, lamentablemente, pues está ya en su recta final. Esta es la penúltima de estas conferencias que vamos a hacer. Tendremos la última, el episodio número 12, la próxima semana. Y hoy el episodio se titula La persistencia de la memoria y es un episodio muy interesante en el que Sagan hace un repaso por la evolución de la inteligencia, la evolución del cerebro en general y el desarrollo de la inteligencia, un tema que a él personalmente siempre le ha fascinado. Y para hablar de este episodio, para mí es un placer presentarles, aunque sea virtualmente, a Ignacio Crespo. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y creo que es la persona perfecta para hablar de este tema porque Ignacio es médico, es un gran estudioso de la neurociencia y de hecho acaba de publicar su primer libro que se titula Una selva de sinapsis, justamente sobre el tema del cerebro humano y además es un gran divulgador. Yo creo que es uno de los mejores divulgadores de nuestro país. Él dirige la sección de ciencia del diario La Razón, que es muy buena. No sé si han tenido ocasión de seguirla en el último año y medio o algo así hace que tú la llevas, ¿no, Ignacio? Desde enero Sobre del año pasado, sí. desde enero del año pasado. Y la verdad es que creo que tiene un nivel tremendo. Además, pues Ignacio colabora en podcasts y otras aventuras en internet, desde haciendo vídeos en TikTok, en Twitch, bueno, TikTok creo que no, pero en Twitch TikTok por sí, ahora no lo he trabajado, por pero ahora no. bueno, es una Y posibilidad en el futuro. en podcasts como el nuestro, Coffee Break, Señal y Ruido, donde colabora y también a Ciencia Cierta. Así que bueno, yo no me enrollo más, les dejo con Ignacio para que nos hable de este episodio. Simplemente me gustaría terminar, pues recordándole terminar la introducción, quiero decir, recordándole las medidas de seguridad que todos debemos respetar, como ya bien saben, que tienen que ver con mantener la mascarilla durante toda la duración del evento y ocupar únicamente los asientos que tienen asignados y solamente esos, ¿vale? Nada más, con esto ya les dejo con Ignacio. Te escuchamos cuando quieras. Pues empezamos ya mismo. Se me hace raro esto todavía de dar charlas a distancia. Acostumbrado como estaba a tener a la gente delante para ver sus reacciones y poder medir también un poco el tono, aquí voy casi a ciegas. Pero yo ruego que me perdonéis si en algún momento estoy o muy entusiasmado o muy apagado, porque no podré encajar exactamente con vuestro ánimo. En cualquier caso, creo que es muy importante que empecemos por algo. La persistencia de la memoria. Vamos a hacer un homenaje, en cierto modo, a la obra de Carl Sagan, en concreto a uno de sus episodios, porque y quiero que quede esto clarísimo, a todos nos encanta. Su producción es maravillosa, puso la ciencia en un lugar donde nadie la había puesto hasta entonces y consiguió hacer de lo que era para unos pocos algo para grandes masas. Eso es lo que cualquier divulgador ansía. Así que quedando eso muy claro, ahora lo que sí que toca decir es que Carl Sagan, a pesar de todas las cosas buenas que ha hecho, le tenemos muy idealizado, precisamente por eso. Ha pasado el tiempo y la gente que fallece suele permanecer en nuestro recuerdo, permanecer en nuestra memoria, haciendo alusión a este título, pues de una forma absolutamente idílica. El efecto halo funciona ahí. Si Carl Sagan era un gran profesional, Carl Sagan era bueno en todo. Y esto no es exactamente falso, pero tampoco representa lo que es una persona real, con sus más, con sus menos, con sus blancos y sus negros, sus grises al final. En ese caso, tenemos que entender que entre ese Sagan idealizado, que todos hemos alabado en algún momento y que está bien que reconozcamos, y el Sagan caricaturizado, que existe, hay un Sagan al que se ataca desde la pseudociencia y un Sagan al que se ataca desde pensamientos contrarios a los que él mantenía, pues hay un punto intermedio. Hay un Sagan cabal, sosegado, pixelado, porque esa es la realidad del momento. Es, creo que la foto perfecta para entender de lo que vamos a hablar. De una persona que hizo mucho siendo humano y por lo tanto pudiéndose equivocar. ¿Por qué digo todo esto? Porque al revisar este episodio, el número 11, yo me he encontrado que había errores, lo normal, en la producción de cualquier humano que se dedica a escribir cosas que además no son necesariamente su campo, por mucho que le interese. Errores que en parte se deben al momento en el que fue escrito y otros que se deben a que tal vez no estaba
del todo puesto en cuál era el estado del arte de la neurociencia en aquel momento. Lo tenía un poquito perdido eso. Y le llevó a decir o a sesgar información que no era representativa del momento. De esa forma, lo que voy a tener que hacer es, con todo mi respeto hacia la figura de Sagan, cierta crítica, una crítica cabal que permita actualizar, que permita releer este capítulo comprensivamente y de forma actualizada. Es un poco mi pretensión para que aquí podamos hacer un repaso. Entonces, ahora que está todo esto dicho, ya está, yo me puedo preparar para soltar lo que quiera con cierto respeto y creo que lo mejor es que sigamos el propio hilo del capítulo. Empecemos hablando de lo que Sagan hace siempre, de nuestro mundo, nuestro pequeño punto azul pálido, como un todo, el lugar donde todas las historias ocurren y han ocurrido, el punto donde todo ser humano nació y murió hasta la fecha. Pues este es el lugar donde va a empezar el viaje y donde va a introducirnos el verdadero concepto protagonista de todo este capítulo, que no es necesariamente la inteligencia, que también, sino la información. Porque de alguna forma, Sagan plantea la información como algo que persiste en la memoria a la inteligencia, algo que se mantiene, algo con lo cual la inteligencia luego operará. Lo deja muy claro en las primeras líneas de su capítulo, que si bien más cantidad de datos, más cantidad de información puede asociarse con más inteligencia, esta no se agota con esa memoria, hay algo más. En cualquier caso, veremos que es el punto central, la clave, lo que vertebra todo y también lo que acarreará alguna ligera crítica desde la filosofía de la ciencia en cuanto a cómo se trata la información como si fuera algo ontológicamente fuerte, real, que está más allá de nuestra interpretación, algo que tiene su esencia, su entidad. Y tal vez esto sea caer en lo que se llama informacionismo, pero poco a poco iremos desgranando todos estos puntos. Porque lo primero que ocurre, el primer personaje en el que se encarna esa información es en las ballenas. Sagan aprovecha para hacer lo que mejor se le daba junto con la divulgación científica y era la poesía, transmitir todo aquello que él sentía de forma estética. Y eso es lo que hizo que fuera uno de los muchos motivos tan popular. ¿Qué mejor que hablar de algo tan evocador como grandísimos mamíferos flotando y cantando a miles de bueno, decenas de miles de kilómetros de distancia unos de otros? Esto es un poco lo que cuenta cuando empieza a hablar de las ballenas, en concreto de las yubartas o ballenas jorobadas. Tenéis aquí una imagen con su cachalote, o sea, su ballenato. Se ha mezclado la C de cachalote con calf, que es como en inglés suelen llamar a las crías de los grandes cetáceos, como si fueran terneros, pero con el ballenato. Y en este caso, pues la especie Megaptera nova angelidae, me cuesta siempre muchísimo esto. Yo como médico, los nombres cultos los damos para bacterias y poco más. En cualquier caso, lo que vemos aquí es un ejemplo que realmente Sagan eligió fantásticamente, porque es un ser vivo que desde entonces ya sabemos que tiene canciones complejísimas, canciones donde a priori podemos suponer que hay información. Luego veremos que aquí tal vez haya una ligera discrepancia con lo que comenta, pero cantan cosas extrañas, cosas complejas, cosas que cambian con el tiempo, que tienen estilos a lo largo de las décadas. Y esto a mí me parece precioso, me parece esa poesía de la que estábamos hablando. Y además nos permite entender que no hace falta salir del planeta para encontrar otras mentes, otras inteligencias, aunque luego tal vez el propio Sagan disienta en los próximos párrafos, que nos permitan intuir cómo sería la que encontraríamos fuera de nuestro planeta. Esto es al final muy interesante, es lo que va a hacer casi cualquier astrobiólogo que se centre en el estudio de la inteligencia, comparar con lo que conocemos para poder deducir más o menos qué habría afuera. Así que tenemos esto y empezamos ya con algunas de las frases que creo que habría que puntualizar. La primera es algo que parece poco trascendente, pero en realidad lo es. Dice, son los animales más grandes que hayan evolucionado nunca sobre el planeta Tierra, mucho mayores que los dinosaurios. En cierto modo tiene toda la razón, pero para que no haya confusiones al leerlo, he pensado que tal vez sería bueno traer esta frase y dejar aquí claro que se refiere a la masa. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando después estudiemos la inteligencia de otras especies, la masa de su cuerpo va a ser totalmente determinante para aproximarnos a intuir cómo de inteligentes son. Porque podríamos decir, a mayor cerebro, más inteligencia. Pero es que resulta que un mayor cuerpo también requiere una mayor superficie del cerebro, ya explicaremos luego cómo, para controlar ese cuerpo, como si fueran los hilos de una marioneta. Más grande la marioneta, más hilos, más espacio vas a ocupar. Por lo que hay que corregirlo en función de su masa. Tener un gran cerebro con un cuerpo incluso mayor no quiere decir gran cosa. Bien, pues este cociente de encefalización, que es como se llama, es bastante importante calcularlo en función de esto.
Y aquí está la verdadera diferencia. Cuando Sagan habla de grandes, se refiere precisamente al peso. Y esa es un poco la importancia que tiene que saque a relucir este concepto, al peso de estos cetáceos. Porque si hablamos de longitud, y esto es muy interesante, en la época ya había algunas suposiciones sobre que algunos dinosaurios, evidentemente hablamos de dinosaurios noavianos extintos, no hay ningún ave más grande que una ballena, pues pudieran ser tal vez más grandes o al menos muy rivales al tamaño de estas ballenas, de las ballenas azules, que como sabemos son los animales en principio más grandes en función del peso que han vivido en nuestro planeta, con unos 199 toneladas, es una cantidad realmente alta. Hablamos de un animal que tiene una longitud de unos 29 metros, creo recordar que es el récord, y claro, ahora viene la cosa. Nosotros, desde el futuro, con una posición privilegiada de conocimiento en las últimas décadas, podemos decir que hay dinosaurios que en sus casos más extremos, en los ejemplares más largos que podemos intuir, pues tenían una longitud mayor. Tenemos casos de 30 metros y tenemos casos de 34, 36, algunas suposiciones de 37. Ya sabéis que además hay muchísimos saurópodos, que son estos dinosaurios de cuello largo, que se han encontrado en las últimas décadas en Argentina y que son verdaderos titanes. Tenemos el patagotitán, precisamente, repitiendo ahí la palabra, tenemos el argentinosaurio. Pero, y esto ya es llevado a ese campo de la especulación aceptable que tanto hacía Sagan, es decir, sospechamos esto, vamos a decírselo a la gente, aunque le digamos que es una especulación, tenemos esta maravilla. Algo que es bastante criticado en algunos ámbitos porque no sabemos suficiente sobre los restos de este animal como para afirmar 100% que pudiera existir, pero sí que tenemos algunos y por su estructura, por su osteología, podemos más o menos deducir que el tamaño era algo mayor que esos 30, 35 metros que estamos hablando en otros saurópodos. Estamos hablando de unos 47,2 según estos cálculos. Eso es mucho. En este caso, incluso, su peso sería menor que el de estas ballenas jorobadas, por supuesto, que ahora hablaremos del peso que tenían realmente, pero incluso que estas ballenas azules, pero la longitud no. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que Sagan, incluso con esta pequeña licencia, con esta no incorrección, sino ambigüedad de no haberlo puntualizado del todo, está haciendo algo muy interesante. Está insistiendo en la importancia que tiene comparar el tamaño del cerebro con el tamaño del cuerpo en función de su peso. Estos saurópodos, incluso los saurópodos, eran de los dinosaurios que se estiman menos inteligentes, las cosas como son. Un cuerpo muy grande, muy robusto, con muchos músculos que controlar y que coordinar y con un cerebro relativamente pequeñito. Pero bueno, volvamos ahora que ya hemos aclarado esto a las ballenas, ese primer protagonista que teníamos. Y vamos a decir otra cosa. Sagan comete otro pequeño error, en este caso sí que es incluso dentro del momento en el que fue escrito, y no tiene del todo importancia a no ser que vosotros queráis profundizar y hacer cálculos, porque si tomáis la información que os da cuantitativa en el capítulo y pretendéis saber pues más o menos cómo sería la inteligencia de uno de estos animales, lo que él dice es que una ballena yubarta, una ballena jorobada, pesa unas 50 toneladas. En realidad, el peso promedio, que es de lo que él está hablando, incluso dice explícitamente promedio, es de unas 35. Esto es bastante menos. Estamos hablando de decir que una persona pesa 90 kilos cuando en realidad pesa 60 aproximadamente. Es algo que le puede pasar a cualquiera que escribe. No estamos aquí crucificando a nadie y mucho menos por una tontería así, que nos podría pasar a cualquiera. Pero ya que estamos comentándolo, creo que no está de más puntualizarlo, porque es suficientemente grande la discrepancia como para que después, haciendo cálculos ligeros de servilleta, no nos coincida que a las ballenas, a los cetáceos de este estilo en concreto, a los misticetos, que son aquellos que no tienen dientes, que tienen barbas, se les atribuye una inteligencia tan elevada. ¿Cómo puede ser si luego al compararlo con esas 50 toneladas no parece que tengan un cociente de encefalización tan equivalente al nuestro? Pues ahí está el tema, que no son 50. Pero bueno, por continuar, hay otra frase más que creo que también habría que puntualizar. De nuevo, no es la que más relevancia tiene, de hecho, a partir de esta ya veremos todo cosas que tienen mucha más importancia para comprender el capítulo en su totalidad, pero que, pues, aprovechando, ¿por qué no sacarlo a colación para actualizar? Porque esto, aunque parece algo superficial y sin demasiado intríngulis, resulta ser un tema de debate bastante candente en la biología. La frase dice lo siguiente: la vista y el olfato, que son muy útiles para los mamíferos en tierra, no sirven de mucho en las profundidades de los océanos. Hasta cierto punto parece lógico. Cuando nosotros buceamos, no nos paramos a olfatear.
es muy complejo. De hecho, no podemos, se reduce muchísimo nuestra capacidad de oler. Y si bien podemos ver, es porque la profundidad es poca. Pero a medida que vamos bajando, no solamente hay oscuridad, sino que hay longitudes de onda que priman sobre otras. Al final vemos todo con unos colores muy monótonos y, por lo tanto, la visión no tiene la misma eficacia, por decirlo así, que en tierra. Por lo tanto, se suponía que un mamífero marino habría perdido mucho estas capacidades. Aquí recuperamos ese término que acabo de decir, misticetos. Cuando hablamos de cetáceos, mamíferos marinos hay muchos, pero cetáceos, pues en concreto, son aquellos que se han adaptado por completo a la vida marina, no están a medio camino, como puede ser una foca o una morsa. En este caso, los cetáceos, delfines, cifios, marsopas, belugas, narvales, ballenas, cachalotes, todos estos se dividen en dos grandes grupos, simplificándolo mucho. Misticetos, aquellos que tienen barbas, que tienen filtros en la boca para comer krill, sobre todo. Aquí tenemos un ejemplo con estas falsas ballenas. Las eubalaena también serían de este estilo, como la de Groenlandia, etc. Y tenemos, por otro lado, los dentados, los odontocetos, los delfines, que les vemos sonreír, y vemos ahí pues, sus dientes. Los narvales, de hecho, son monodontocetos, un único diente largo. Todos estos pertenecerían a otro grupo. Y lo que encontramos es que si bien los odontocetos, aquellos que tienen dientes, sorprendentemente sí han perdido todo su sentido del olfato, esto es una actualización relativamente reciente, los misticetos, como estas ballenas que precisamente Sagan está poniendo como ejemplo, han mantenido cierto olfato, poco. Su bulbo olfatorio se ha visto muy deteriorado con el tiempo, muy atrofiado, para decirlo con precisión. Pero está, pueden oler. Y en cuanto a la visión, pues evidentemente depende mucho de la especie y tal vez no sea lo ideal. Y, de todos modos, hay otra cosa que podemos hacer. Hay estudios que intentan ver si la lámina cribosa, una estructura que hay en el cráneo que está implicada con las estructuras del olfato, no es una estructura del olfato, pero podemos ver improntas en ella, en su estructura ósea, de las que en vida en un animal habrían utilizado para oler. Podemos ver cómo la evolución de estos cetáceos hasta adaptarse al mar fue haciendo que se alterara el olfato poco a poco. Entonces podemos llegar a pensar, como decía Sagan, que es algo inevitable. Y ojo, porque esto es algo que de nuevo parece superficial, pero luego retomaremos para el propio centro de esta charla, la inevitabilidad de algunas evoluciones que Sagan consideraba que tal vez ahora mismo estén en gran duda. Pero, de nuevo, ¿qué podemos hacer? No solamente mirar hacia atrás nuestra única muestra de los cetáceos y cómo adaptándose al mar perdieron olfato, sino ver cómo hacen otros mamíferos. Hay mamíferos marinos que no están tan adaptados, como pueden ser las nutrias, que son mustélidos, o con una evolución totalmente independiente, tenemos focas y, bueno, focas que serían fócidos, tenemos pinípedos, los leones marinos, tenemos odobénidos, que son las morsas. Y todos ellos parece que no comparten del todo la adaptación que estamos diciendo de los cetáceos. Es más, hay animales incluso menos adaptados, pero que ya empiezan a lanzarse al agua, como puede ser algunas musarañas, que se ha visto que han desarrollado técnicas para oler bajo el agua. No es tan sencillo como decir no vale para nada, sino, ojo, es tan importante que han desarrollado técnicas, les ha compensado esa adaptación y han podido mantenerla. ¿Qué hacen? Bueno, pues bastante sencillo. Lo que hacen es exhalan aire bajo el agua para generar burbujas donde sí que estén en suspensión partículas que luego puedan interiorizar y oler. A mí me parece fascinante y creía que, a pesar de que es una frase muy cortita, permitía hacer una visión de cuánto ha cambiado el estudio de la vida desde entonces y cómo hemos podido llegar a un conocimiento bastante fino, ya no solamente de lo que tenemos entre nosotros, sino de cómo ha llegado a ser como es. Entonces, con esto sí que las ballenas se abandonan porque Sagan ha dejado claro lo que pretende. Y es hablar, como decíamos, de la información. Ya ha estado haciendo cálculos de cuánta información hay en sus cantos, lo cual nos abre la puerta a uno de los problemas. Él hace un cálculo sencillo, planteando las vocalizaciones que hay, comparándolos como si estuviéramos calculando pues, la cantidad de información que hay en un idioma en función de las letras de su alfabeto. Hace así un símil, y esto estaría muy bien si no fuera que la información depende de quien la escucha. El creer que la información está ahí sin más, independientemente del que escuche, del que pueda decodificar la información y no entender que simplemente es ruido, eso es informacionismo, es una de las críticas que se podrían hacer. ¿Y por qué es tan importante? Porque no se ha demostrado que realmente en los cantos de las ballenas haya información como nosotros solemos entender información. Vale, hay tonos, podemos intentar cotejarlos, compararlos, convertirlos en datos, pero ¿están contándose cosas? ¿Está siendo algo emocional? ¿Cuánta redundancia hay? Entonces ahí ya vemos un cálculo que puede ser bastante confuso y que de hecho las ballenas y
por mucho que yo mismo sea escéptico al respecto, hay que defenderlo porque está todavía en el aire, pueden estar cantando sin estar dándose grandes informaciones, más allá de algo emocional o estético. Así que esto es algo que, por supuesto, habría que sacar para tener una visión completa de lo que estamos hablando. Pero como decía, las ballenas ya se acaban. Con esto último que he comentado, da paso a la información y empieza a hablar del ADN. He cogido esta imagen porque, a pesar de no ser el ADN más realista que habéis visto en vuestra vida, o eso espero, porque desde luego es muy poco realista, no solo es estético, sino que a mí me evoca ese concepto de la información. Y como Sagan va a utilizarlo como vértebra para todo, él lo que hace es calcular cuánta información hemos conseguido guardar genéticamente en nuestras células. Cuánta biblioteca permanente existe en nuestro cuerpo para construirnos, para desarrollar los procesos bioquímicos que nos mantienen con vida. Esto a mí me parece fascinante, y de hecho las comparaciones de Sagan en cuanto al número de tomos de una biblioteca que equivaldrían a la cantidad de información que hay en cada una de nuestras células, es algo que se ha hecho muy popular porque es muy visual, muy impactante y a mí me encanta. Pero aquí lo que toca es una actualización. Me parece muy interesante y de hecho es algo de rabiosa actualidad, casi como quien dice. Porque si bien normalmente hablamos de que el ADN, y lo dice Sagan en el libro, el ADN en los organismos vivos, cuando tú analizas un organismo y dices, vale, pues más o menos tiene estas componentes en su ADN, tiene adenina, guanina, citosina, timina, esas cuatro letras, la A, C, T, G, te quedas ahí. Y a no ser que hables de ARN, que con esto del coronavirus igual os suena, pues no se habla de otro, que es el uracilo. Sin embargo, hace muy, muy poquito, es cuestión de unas semanas, se ha encontrado que al menos en los bacteriófagos, un tipo de virus que se alimentan de bacterias, ahí ya podríamos entrar en si están vivos o no, el metabolismo y todo esto, en ellos, en su ADN, hay una quinta letra. Claro, Sagan no lo sabía y pudo hacer una generalización de cuatro. Y de hecho, hasta hace unos meses no se sabía. Vemos una actualización muy de última hora, pero que, de nuevo, nos permite entender cómo cualquier libro de divulgación queda desactualizado en cuestión de semanas. Esto es uno de los grandes peligros y por eso me parece tan interesante que vayamos repasando todo. En cualquier caso, Sagan plantea que hay muchas formas en las cuales nosotros interactuamos con esa información que nos permite mantenernos vivos. Una es muy estática, es aquella que heredamos, que independientemente de la epigenética, tema en el que no se mete porque por aquel entonces se sabía muchísimo menos, podemos considerarla bastante robusta e inamovible, hierática incluso. Nacemos con ella, morimos con ella y no nos permite una adaptación fina, nos permite una adaptación al entorno seleccionando a nuestros ancestros. Eso sí, pero una vez estamos nosotros aquí, no va a ser lo determinante para que nos podamos amoldar a los cambios. Para eso hace falta el cerebro. Y aquí es donde se mete con el tema que la gente suele quedarse de este capítulo, el cerebro, porque le da mucha importancia, le gustaba mucho, ya sabéis que aparte de esto tiene libros como Los dragones del Edén, por ejemplo, donde le da bastante más importancia. Y a mí esto ya es lo que me duele un poco, porque tengo que reconocer que uno de los mayores y más perniciosos mitos de la neurociencia nacieron precisamente con la obra de Sagan. Sagan, como venía de fuera de este campo, y era una persona que, como digo, le gustaba mucho la poesía, todo aquello que era especulativo y consideraba que suficientemente válido como para no ser solo una especulación loca, decidió dar voz a Paul McLean. Paul McLean es un personaje que en su entorno no tenía ningún tipo de predicamento, no era un neurocientífico reputado. Decidió hacer una especulación loca dentro del campo que Sagan decidió hacer eco. Sagan y una única otra persona, que resultaba ser un parapsicólogo. O sea, estamos hablando de que realmente fue una decisión muy atípica que de repente, tanto en Los dragones del Edén como en este libro, Sagan empezara a hablar del cerebro triuno, de su división en tres estructuras, en capas, que por evolución han ido solapándose una a la otra. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto porque, como digo, es de los mitos más perniciosos y, por desgracia, es bastante indiscutible que se popularizó por culpa de Sagan, por el descuido de incluirlo. En cualquier caso, lo que sí que hace es una reflexión interesante de lo que hay de fondo. En cualquier caso, decíamos que la genética no nos permite adaptarnos, que es el cerebro. Y precisamente por eso Sagan va a hacer un puente muy elegante entre lo que es puramente genético y lo que es puramente cerebral, hablando, por lo tanto, de la evolución del cerebro, de la genética que conforma el cerebro y su estructura. ¿Cómo lo hace? Planteando que la evolución de la misma se debe a lo que Paul McLean estaba hipotetizando, que poco a poco el cerebro fue cambiando, añadiendo capas más complejas a medida que evolucionaban los organismos, porque era tan compleja ya la propia base, la propia fundamentación del cerebro, que no podía permitirse alterarla. Tenía que quedarse como estaba para que no interrumpiera los procesos normales del organismo y lo pusiera en riesgo. Había que construir sobre ella, no
cambiándola. Esto, por supuesto, es algo que ahora sabemos que es completamente falso y en el momento también se suponía falso porque la evolución nunca funciona así. Tenemos un bauplan, tenemos una serie de características inamovibles, el hecho de que, bueno, pues rara, de forma muy extraña, de un organismo con cuatro miembros, cuatro extremidades, va a evolucionar pasado mucho, mucho tiempo, uno con seis. Se modificarán esas cuatro. Vemos qué ha pasado con los murciélagos. No les han nacido alas nuevas, han modificado las que ya existían. La evolución suele hacer así, modificando, no añadiendo capas. Y esto que es tan central para cualquier biólogo, pues que evidentemente Sagan, como no podía saber de todo, y eso que sabía de mucho, pues se le escapó. Se le escapó y entonces lo que defendía es que teníamos una división que venía desde los reptiles. Los reptiles, con su cerebro tremendamente rudimentario, que veis ahí en rojo, el cerebro reptiliano que llamaban, estaba compuesto por el cerebelo, por el tronco del encéfalo, por una serie de estructuras pues, que llevan a cabo funciones como mantener la respiración, el apetito, los impulsos sexuales, mantener la vigilia, cosas que son muy básicas, muy fundamentales, muy de supervivencia. Pues evidentemente incluso un reptil, considerándolos lo poco evolucionados que por nuestro antropocentrismo queramos considerarlos, tenía que tener al menos eso. Perfecto. Sobre ello aparecen los mamíferos, por sorpresa, el sistema límbico o cerebro mamífero. El sistema límbico es un término que si bien es científico y durante mucho tiempo lo ha sido, en los últimos años está de capa caída. Se intenta evitar porque realmente se refería a estructuras profundas del cerebro que estaban implicadas en el procesamiento de emociones, por decirlo así. Pero se ha visto que no podemos englobarlo como un todo, ese sistema límbico, que está más disgregado de lo que parece, que tiene relaciones con otras partes del cerebro más que dentro de sí mismo. Hace que entendamos el cerebro como el todo que realmente es y no como las capas. Precisamente la idea del sistema límbico estaba un poco pecando de lo mismo que este cerebro triuno, pero en cualquier caso, aquí lo que se mantenía es que con ese cerebro mamífero se habían desarrollado las emociones para cuidar a las crías, porque de repente no era como los cocodrilos, que si bien tienen una breve etapa maternal, el bebé cocodrilo rápidamente hace su vida. El mamífero, que invierte mucho más energía en sus crías, tiene que asegurarse de su supervivencia, también dependiendo de la estrategia. Ya sabemos que hay casos como los roedores, donde se producen muchas crías que rápidamente se independizan y van a hacer su vida, o casos como los elefantes o nosotros, donde pues el ternero de elefante, no sé exactamente cómo se le llamará, el elefantito, en fin, tiene que estar mucho más tiempo con la madre. Necesita, y las ballenas mismas. Estamos hablando de gestaciones prolongadas, de una inversión económica, energética enorme. Hacía falta esa emoción para cuidarlas. Yo entiendo al final la deducción, pero de nuevo no se sustenta en nada que se haya podido observar. Todo lo contrario, se sustenta en una mala comprensión de la evolución. Y tenemos un tercer punto, que aquí es donde no solo McLean patina, sino que al menos, porque voy a ser absolutamente sincero, no he tenido la ocasión de comprobar la versión original del libro, porque puede que sea un fallo de traducción, en cualquier caso yo voy a hablar de la española, hablan de corteza cerebral. La corteza cerebral es la superficie de nuestro cerebro, dicho de forma muy sencilla, es esa materia gris que solemos decir. ¿Qué es realmente esa materia gris? No es que cambie el color, sin más. Las neuronas ya sabéis que tienen como una forma de árbol, ¿no? Como sus pequeñas ramas, las dendritas, un axón y luego las conexiones con otras neuronas. Y el impulso eléctrico viaja de aquí a aquí, transmitiéndose por todo el cerebro. Bien, pues resulta que la sustancia gris es el conjunto de cuerpos neuronales de esta parte que se colocan en la superficie conectándose unas con otras. Y estos axones largos y mielinizados envueltos en vainas blancas son esa sustancia blanca que profundiza en el cerebro. Así que tenemos esa división tan clara. La corteza sería la zona donde hay conexiones en grandísimas cantidades, donde se opera, por decirlo así, donde se procesa la información. Al menos esto es una reducción aceptable por ahora, porque evidentemente hay muchísimas excepciones, pero podemos ir entendiendo de lo que va. Sagan dice que esta corteza es lo que diferencia a los humanos del resto de mamíferos. Y esto es un error. Los mamíferos tienen corteza. Es más, esto volveremos ahora para hablar de ello, pero quería enseñaros esto. Yo siento si hay alguien aprensivo, estamos viendo el cerebro de un ternero. Y lo que vemos, si podéis acercaros suficiente, es que es absolutamente distinguible, puedo poner aquí el puntero láser, absolutamente distinguible la sustancia gris que está aquí en la superficie de todas sus circunvoluciones, que son esas arruguitas que tiene el cerebro, y la sustancia blanca, que es mucho más pálida.
De esta manera podemos ver sin lugar a dudas que un ternero tiene corteza. Lo que decía Paul McLean y lo que muchos defensores del cerebro triuno han seguido diciendo es que la diferencia entre humanos y el resto de mamíferos no era la corteza, era el neocórtex. Esto es distinto. La corteza, si bien puede parecer una sola capa, como decimos gris, en realidad ya os he dicho que está compuesta de pequeños cuerpos de neuronas, con lo que no es una sola capa de cuerpos. Eso sería tan fino que no lo veríamos. Es cuerpo aquí, otro allá, y hacen capas ellos sobre sí mismos, superponiéndose. Pues bien, el número de capas que encontramos, el número de capas no solamente de cuerpos neuronales, sino de cómo se conectan, esto ya es un poco más complejo, y de sus estructuras, en fin, como andamios, esto nos permite saber si estamos hablando de una corteza normal de cualquier otro mamífero o de la corteza de algunos primates entre los cuales nos encontramos nosotros. El neocórtex está presente en nuestro caso y en el de algunos primates, sobre todo grandes simios. Y está en zonas muy concretas del cerebro. No está en toda la superficie, sino en algunas estructuras que resultan tener esta mayor cantidad de capas, mayor complejidad. Pero de nuevo, volvemos a que no es la corteza lo que separa el cerebro de los humanos del resto de animales, ni siquiera el neocórtex, pero sí que podemos decir que separa el de muchos grandes simios del de otros mamíferos. Esto sí, pero bueno, ahí vemos otro pequeño error que se puede popularizar y que creo que es bastante importante, porque corteza tenemos todos, y es algo que sin ello no podríamos entender el funcionamiento del cerebro de los mamíferos. Es más, hay un gran problema para entender el funcionamiento del cerebro de las aves, porque si bien nosotros tenemos una gran cantidad de arrugas en el cerebro que aumentan su superficie y por lo tanto las conexiones de esta materia gris, porque a más superficie más conexiones puede haber, en los cerebros encontramos de las aves encontramos algo que en humanos llamaríamos lisogiria. No hay giros, no hay circunvoluciones apenas, es una superficie lisa y lasa, que en el caso de, por ejemplo, pues un águila puede ser de la superficie de un par de sellos. Es muy poquito y sin embargo tienen comportamientos tremendamente complejos. Muchos cuervos están al nivel de algunos pequeños simios. Esto es sorprendente y por lo tanto nos ponen dudas sobre hasta qué punto ese neocórtex o esa corteza es tan importante como nos dice Sagan o nos dicen incluso ahora algunos investigadores. Pero quería deciros que esto es algo que está todavía en duda, por decirlo de esta forma, y que además viene sobre esa pequeña incorrección. Voy a volver un poco para aquí, exacto, para deciros ¿cuál es el problema de todo esto? Ya os he dicho que el cerebro evoluciona un poco todo junto, ¿no? Que no va cambiando por capas. El problema es que si la aproximación que tiene alguien al cerebro es a través de imágenes de este estilo, de libro de anatomía, lo que vemos son líneas muy claras y muy demarcadas que separan una estructura de la otra y con colores también pues, muy bonitos. De esta forma casi parece un objeto que podemos montar por piezas. Y claro, lo que se intuye es lo que decía Sagan. Sin embargo, y esto es a lo que se enfrenta cualquier estudiante de neuroanatomía en la carrera de medicina, tiene que distinguir todas esas estructuras en un cerebro que tiene todo el mismo color, que tiene no líneas marcadas, sino simplemente relieves más o menos pronunciados. Porque recordemos que al final son un montón de células completamente enrevesadas que van de aquí para allá como un ovillo. No está tan clara esa estructura y esa división. Y de hecho, eso nos lleva a otro problema. Esto, de hecho, es bastante más reciente también. No es un error de Sagan, es simplemente una actualización interesante. Porque ya que hablamos de la información, cuando planteamos cómo se codifica la información en el cerebro para calcular cuánta información puede mantener el cerebro, podemos aproximarnos de dos formas muy distintas. Una es creyendo que cada neurona, cada célula de nuestro cerebro, codifica un recuerdo. Y esto es lo que Sagan creía, y esto es lo que durante algún tiempo se pensó. Dice lo siguiente en el libro. Si nos encogiéramos al nivel de las neuronas, podríamos presenciar formas elaboradas, intrincadas y evanescentes. Unas podrían ser la chispa de un recuerdo o el olor de las lilas en un camino campestre de nuestra infancia. En realidad no. Esto es un gran problema, que una neurona codifique un recuerdo concreto. Una podría ser la chispa del recuerdo de un olor. Esto no ocurre exactamente así porque ahora sabemos que hay engramas. Las neuronas funcionan en conjuntos, con redes, y es cuando muchas se activan siguiendo el mismo patrón cuando evocamos el recuerdo. Esto es la hipótesis más robusta que tenemos ahora, aunque tampoco es algo que podamos poner la mano en el fuego por ello. Lo que ocurre es que el modelo previo, el modelo de una neurona, un recuerdo, tenía muchos problemas, entre ellos que ¿qué pasa si tenemos la mala fortuna de tener un ligero accidente, una isquemia ligerísima, ligerísima, que hace que muera una o dos neuronas de nuestro cerebro? Y que casualmente son las neuronas que codifican el recuerdo de nuestra abuela.
¿Habríamos perdido la capacidad de reconocer a nuestra abuela? Esto no se ve en la clínica de esta forma, no ocurre así. Pierdes recuerdos por conjuntos, de forma difusa, te cuesta evocarlos, pero un borrado absoluto y tan selectivo rara vez ocurre, muy rara vez. Y si fuera neurona por recuerdo, estaría ocurriendo con mucha frecuencia. Lo que ocurre realmente es esto, que dependes de grandes constelaciones de neuronas, si queremos verlo de esta forma poética, que yo creo que a Sagan le habría gustado y posiblemente en la actualidad habría hablado de esas constelaciones. Estamos, por lo tanto, entendiendo una forma de codificar la información redundante, que es tolerante a errores, tolerante a que desaparezcan un par de neuronas, y que es muchísimo más realista. Es más, ahora cuando se modelizan redes neuronales naturales, no artificiales como la de los dispositivos electrónicos, aunque utilizan una tecnología parecida y unos conocimientos matemáticos análogos, se intenta que desarrollen este tipo de comportamientos, donde es un conjunto de activaciones concretas las que evoca una información, un recuerdo. Y claro, esto nos lleva a otro problema. Otro problema que luego podemos tal vez comentar un poco con más calma, y es que Sagan intenta hacer de nuevo ese cálculo de cuánta información hay aquí, algo que ya hemos visto que no es tan fácil, sobre todo con el canto de las ballenas, pero en este caso lo hace de la siguiente forma. Dice, para calcular la cantidad de información que hay en el cerebro, vamos a asumir que cada conexión de una neurona con otra es un bit, es como un 1 o un 0. De nuevo, para que las neuronas funcionen, esto no es exactamente así, y hay una gran diferencia. Dentro de las miles de conexiones que una neurona puede hacer con otra, y dentro de los 80 y pico mil millones de neuronas que hay en nuestro cerebro, hablamos de un número de conexiones totales muy bárbaro, existe esa gran redundancia de la que hablábamos. Es más, hay conexiones entre una neurona y otra que, por mucho que se activen, no tienen suficiente fuerza como para, por sí solas, activar a la siguiente. Por eso no podemos entenderlas como un bit. Tenemos que sumarlas todas, y si sumando todas las activaciones que hay sobre una neurona superan un umbral concreto, la siguiente tal vez haga caso y entonces se active. Es, parece una tontería, pero eso hace que el cálculo que hace Sagan de la cantidad de información que puede almacenar el cerebro esté, en cierto modo, muy sobreestimado. En cierto modo, porque ya digo que en función de los modelos que tomemos para entender estos engramas, podemos llegar a construir cosas muy interesantes por solapamiento. Pero bueno, en cualquier caso, es una apreciación general. Siempre que veáis el cerebro guarda información equivalente a tantos teras de memoria, huid, porque es una simplificación que no lleva a ningún sitio más que a un titular llamativo. No sabemos exactamente cómo obtener esa información. Y tenemos suficientes datos como para suponer que cualquier aproximación que hagamos ahora se equivocará por unos cuantos órdenes de magnitud, ya sea para arriba o para abajo, porque estamos perdidísimos. Otra frase más sobre el cerebro, que como digo, pues la información ya se va dejando ver a través de lo que nos cuenta de él, dice, esta frase tiene para desgranar bastante, el mundo del pensamiento está dividido, más o menos, en dos hemisferios. Aquí hay, en cierto modo, tres problemas. El primero es tal vez el más sangrante, y es que incluso en aquella época la lateralización hemisférica, el hecho de que tenemos dos hemisferios y uno se dedica a lo creativo y otro a lo racional, estaba ya descartado, lo suficiente como para que al menos no lo hubiera contado con tantísima claridad y robustez y sin una hipótesis alternativa. Lo habréis escuchado en mil sitios, porque de nuevo es sencillo, se popularizó con la obra de Sagan, con los dragones del Edén, pero lo hemos visto antes. El cerebro no sigue un orden tan sencillo. Por favor, ¿cómo va a ser que por pura casualidad todo lo creativo, que intenta definir tu creativo a ver qué es, esté en un lado y todo lo racional en el otro? Es más, incluso sin ridiculizar la postura, porque evidentemente Sagan no creía que fuera una división tan meridiana, es más, dice más o menos, tampoco hay una diferenciación tan clara como para que podamos decir aquí hay esto en mayoría, aquí hay esto en mayoría. ¿De dónde vienen estas ideas? De cosas como que, por ejemplo, el lenguaje, cuando vemos qué estructuras del cerebro se activan al hablar, se activan mayormente del hemisferio izquierdo, de la mitad izquierda. Y durante mucho tiempo se pensó que solo se activaban de ahí. Eso hizo pensar, bueno, pues por lo tanto, el izquierdo tendrá que ver con el habla siempre sí o sí. De nuevo, ir a reducciones que nos permitan cartografiar el cerebro con una casi con un plastidecor gordo, algo que no vamos a poder hacer jamás. Es todo mucho más fino. De hecho, habría que hablar incluso de fractales, que es lo que se ve en las fronteras entre distintas estructuras cerebrales. Hay muchas formas de saber dónde trazar una frontera en el cerebro en función de cómo actúa, por ejemplo, o en función de cuál es su estructura, su composición. No todas las neuronas son iguales. Cambian, igual que la gente de España y de Francia cambia a medida que viajas de un lado a otro. En este caso, las células, las neuronas, también cambian entre áreas distintas del cerebro.
Por lo tanto, tú puedes acercarte mucho con un microscopio, ver dónde cambian del todo y trazar una línea. Bien, pues resulta que si trazas esa línea gorda y te acercas a esa línea, verás que hay salientes y entrantes. Trazas la nueva línea, te acercas un poco más y vuelves a ver que hay salientes y entrantes. La frontera entre estructuras histológicas en el cerebro, de composición de células, es en cierto modo fractal. No pura, porque al final tienes la célula como unidad de mínima funcional, pero ahí está. Por lo tanto, estas cosas, de verdad que os digo que las grandes divisiones no llevan a ningún sitio, más allá de para los sentidos y cosas por el estilo. Entonces, este fue tal vez un error a tener en cuenta, porque le da importancia a él. Pero hay más, porque dice después, dice esto, por recordar exactamente las palabras que me interesan. El mundo del pensamiento, omitimos, se divide en dos hemisferios. Está identificando de alguna forma, esto puede ser un descuido sin importancia, pero de nuevo la gente lee y la gente interpreta, que el pensamiento es el cerebro y el cerebro es el pensamiento. Y sin tener que ser dualistas aquí, creer en nada inmaterial, que no es lo que vamos a defender, yo al menos tengo clarísimo el monismo y soy determinista dentro de lo que es el estudio de la neurociencia, no podemos reducir el pensamiento al cerebro porque el cerebro está constantemente interactuando y dejándose influir por nuestro propio cuerpo, es lo que se llama un cerebro encarnado, que le afectan las hormonas que producen, por ejemplo, nuestras glándulas suprarrenales. El miedo, con lo muy cerebral que pueda parecer ser, está afectado por determinadas sustancias que secretan esas glándulas que tan lejos están del cerebro. Y del mismo modo, junto con el cuerpo, también afecta al entorno. Las experiencias que hemos vivido dejan su huella en nuestro cerebro. No estoy diciendo que afecten por arte de magia, estoy diciendo que se integran y cambian nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de entender el mundo. Y de alguna forma, decir que el mundo del pensamiento está dividido en dos hemisferios, si bien no fue con mala fe, y estoy convencidísimo de eso, ya he visto citar esta frase para defensas del cerebrocentrismo, de considerar que el cerebro es todo y no hay nada más allá de él. El tema del cerebro en un tarro es una de las grandes discusiones de la filosofía de la neurociencia, y cualquier filósofo de la neurociencia con conocimientos de neurociencia, ¿verdad?, te dirá que no hay dónde cogerlo. Para el desarrollo, el neurodesarrollo correcto, que el órgano desarrolle sus capacidades, necesita estar expuesto al medio. Algo que podemos hacer para entenderlo todos es aquellos niños que tienen de repente un problema visual y les tienen que tapar un ojo para corregirlo, y puede que si está demasiado tiempo tapado acaben perdiendo por completo la capacidad de ver, estando el ojo sano. El ojo está sano, pero el cerebro no ha tenido tiempo para adaptarse a todos esos estímulos del mundo exterior, cambiar su estructura y comportarse como debe. De alguna forma estamos viendo ahí cómo la mente, sin ser nada inmaterial, sin ser nada esotérico, es lo que sale del sistema que forma el cerebro con los estímulos que le llegan y con la cantidad de sustancias que fluyen por nuestro cuerpo. Así que eso es una de las cosas que tal vez más daño han hecho por malas interpretaciones, no porque Sagan no lo entendiera, que estoy convencido de que sí, y lo comenta de forma magistral en muchos otros puntos, pero ya que repasamos el capítulo, que es este y no otro, convenía decirlo. Aquí vemos hasta qué punto es complejo muchas veces encontrar correlaciones entre una función cerebral y una estructura concreta. No es fácil como las fronteras que estábamos diciendo de derecha a izquierda. A veces ni siquiera es fácil como decir la parte de la nuca se encarga de la visión, que lo habremos escuchado todos, ¿no? La corteza occipital. Suelen señalarla en cualquier libro básico de neurociencia. Si estudiamos un poco más, veremos que hay estructuras que ya no están en el occipital, que están un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo, en parietal o temporal, que se dedican a detectar visualmente el movimiento, las formas, la abstracción de que delante de lo que estás no es un hocico con dientes, orejas y un ojo, no, es el conjunto que es un perro. Todo eso también es percepción visual y está fuera del occipital. En este caso vemos cómo se activan áreas totalmente dispares y que además, donde vemos una mancha, si nos acercamos veremos voxeles, píxeles de tres dimensiones, una cantidad de ellos increíble, que si no tratamos estadísticamente bien, podemos encontrar correlaciones donde no existen. Es más, hay un ejemplo clásico que es el del salmón empático. La resonancia magnética funcional, que es esta técnica y una de las grandes maravillas de la neurociencia, nos permitió abordar la caja negra que los conductistas tenían miedo a abrir, que era qué pasa en el cerebro. Ellos estudiaban los estímulos y las respuestas. Lo del medio no interesaba porque no había técnicas para ello. La resonancia magnética funcional nos permitió empezar a abordar, pero fue una fiebre que hizo que muchos estudios mal organizados estadísticamente llegaran a conclusiones falaces, conclusiones que no había por dónde cogerlas. Y de hecho, esto podemos entenderlo porque con el estudio del salmón estamos hablando de un salmón muerto
que con un mal estudio estadístico de lo que se activaba en la resonancia magnética funcional, y era ruido, llegaron a la conclusión de que el salmón era capaz de leer las expresiones en los rostros de la gente y entender las emociones que sentían. O sea, esto es uno de esos grandes errores garrafales que puso en jaque la neurociencia y la bioestadística, pero sobre todo la neurociencia. Y bueno, pues eso, para entender hasta qué punto es complejo y no podemos trazar grandes divisiones, sobre todo ahora que tenemos tanta información y no estamos hablando de una época donde, si bien ya había resonancia magnética funcional, estaba en un momento muy embrionario, pero tremendamente embrionario. Así que pues no teníamos esa resolución, ni temporal ni espacial. No solamente es lo que se activa, sino cuándo se activa. Pero bueno, en fin, eso ya es otro tema. Otra frase. El contenido de información del cerebro humano, expresado en bits, que esto es de lo que hablábamos antes, es probablemente comparable al número total de conexiones entre neuronas, unos 100 billones de bits. Como vemos, esto no es exactamente así. Es más, para que os deis cuenta de una cosa, hasta hace poco creíamos que había una gran cantidad de ruido en algunas estructuras del cerebro, sobre todo las estructuras relacionadas con la visión, cogotes sobre todo, al final volvemos al occipital, de forma genérica. Y en cambio, unos estudios bastante recientes apuntan a que todo ese ruido, que no se creía que tuviera información detrás oculta, está respondiendo al movimiento del cuerpo. Es una forma de controlar qué está pasando con el resto de estructuras de tu cuerpo, de miembros, cómo se estiran, cómo se giran. Es una propiocepción que no esperábamos encontrar ahí. Así que, por un lado hay redundancia, por otro hay información que no creíamos importante y que ahí está. Habría que hablar incluso de oscilaciones y de cosas que se meten en una biofísica muy compleja que por aquel entonces no se entendía. Entonces, estos cálculos, olvidaos, por completo. Vamos a uno de mis temas favoritos. Otra de las frases es que muchos animales tienen sentimientos. Lo que distingue a nuestra especie es el pensamiento. La corteza cerebral es una liberación, dice. De nuevo vuelve a ser muy poético. Y por supuesto que los animales tienen sentimientos, es algo que no podemos negar. Pero es que los animales también tienen pensamiento. Esta idea bastante antropocéntrica se ha desmentido, pero ya no ahora, sino en el momento. Decir algo tan, no sé cómo decirlo, pero osado, creo que es la palabra, no era propio de la ciencia y de la neurociencia y de la etología del momento, el comportamiento animal. Es algo que en todo caso podemos entender de pensamientos cartesianos, donde el animal era una máquina. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo para que no haya ninguna duda. Tenemos aquí a Chantek. Chantek no es el simio capaz de hablar con lenguaje de signos más conocido. Ahí estaríamos a Coco. Pero en este caso tenemos a un macho de orangután que fue capaz no solo de aprender un idioma, sino de combinar palabras para generar nuevos conceptos. Él se refería a sí mismo como el mono humano o otra serie de combinaciones. No era un mono más, era humano. Y al resto de orangutanes, en vejación de estos compañeros suyos de vida, les llamaba perros amarillos, perros naranjas, perdón. Entonces, estamos hablando de que no solo entienden, sino que construyen. Ahí es difícil asumir que solamente haya un mecanismo, a no ser que en nuestro caso también en nuestro cerebro haya mecanismos y nada más. Pero lo que quiero decir es que no podemos trazar una línea que separe lo que ocurre en nuestra mente de lo que ocurre en la mente de uno de estos orangutanes en términos cualitativos. En cuantitativos sí, podemos considerarnos más inteligentes para algunas cosas, pero negar que exista cualquier tipo de inteligencia o de pensamiento en ellos, ese es el verdadero problema. Hablamos de una graduación, pero es que una graduación que se remonta más. Las palomas, ahí donde las veis, y hace poco alguien me dijo por Twitter que creía que eran tontas, que le sonaba que, vale, sí, los loros, los cuervos, muy listos, pero las palomas tontas, las palomas no solamente tienen una capacidad de orientación espacial espectacular, porque es espectacular, de ahí todo aquello de las palomas que vuelven al hogar donde fueron criadas con el mensaje en la patita. No, hay más. Son capaces de encontrar patrones. Muchas veces nos enorgullecemos de los buenos que somos los humanos encontrando patrones en el mundo que nos rodea. Miramos las constelaciones y vemos constelaciones en estrellas que igual están a miles de años luz una de la otra. Pero nosotros vemos figuritas. Miramos en medio de la selva y nos parece ver por el movimiento de hojas que ahí puede haber tal vez un tigre. Son cosas que nos enorgullecen porque son muy nuestras. Miramos un coche y nos parece ver una carita en los focos. Las palomas son espectaculares también con esto. No estamos hablando de que vean caritas. Estamos hablando de que son capaces de, por entrenamiento y sin entender del todo lo que están haciendo, ver diferencias entre estilos pictóricos. Se les ha enseñado a distinguir estilos pictóricos diferentes. Es verdad que no estamos hablando de cosas muy finas, pero sí cubismos de puntillismos y cosas por el estilo.
que hacen pensar que ahí están siendo capaces de pensar lo suficiente como para encontrar patrones finos. Es más, vamos a otro ejemplo. Palomas diagnosticando cánceres de mama o de pulmón. Hay ambos casos en estudios. Tomando radiografías, viendo la estructura que forman esas masas, esos cambios de colores, y en función de su tamaño, la rugosidad de su superficie, si tienen muchas entrantes y muchos salientes, lo disgregado que esté, pueden llegar a conclusiones que equivalen bastante al diagnóstico de un médico. Claro que hablamos de palomas que están súper entrenadas para esto, que no entienden lo que es un cáncer, que no entienden lo que están haciendo, pero que encuentran ese patrón. Y ahí de nuevo vemos pensamiento. Pero vamos a un ejemplo aún más extremo, porque yo sé que hay mucha gente que no acepta esto de que los animales piensen y me sorprende. Iba a decir en pleno siglo XXI, sabéis que no estamos en pleno siglo XXI, aunque todo el mundo lo crea, estamos a principios todavía. Pero en cualquier caso, abejas. Las abejas, bueno, sí que bailan, que las abejas forman sociedades eusociales muy complejas, con castas. Eso no es lo que me interesa ahora. Os voy a hablar de abstracción. Os voy a hablar de que se ha demostrado, y se sabe ya, que las abejas, de alguna forma, entended que para alejarme del antropocentrismo, digo de alguna forma, comprenden el concepto cero. Cero, nulo, la nada, la abstracción más grande que hay. Aquello que es extraño que puedas pensar porque no existe. Esto es filosóficamente uno de los grandes problemas, el hablar de la nada. Para los presocráticos fue una movida espectacular, que de hecho fue un poco lo que generó todo el mundo las ideas de Platón, porque claro, lo que tuvo fue que conciliar movimientos muy opuestos sobre que de la nada nada sale, que lo que es y lo que no es de Parménides, y una serie de ideas más embrionarias que han sido fundamentales para todo el pensamiento de la humanidad. No estoy diciendo que las abejas mañana vayan a hacer aquí una civilización ateniense, pero estoy diciendo que las abejas entienden el concepto cero, que a mí me parece espectacular. Me parece una de esas cosas que, de verdad, me quito el sombrero. Por algún motivo tendrán esa capacidad, no voy a discutirlo yo, pero desde luego algo está pasando en ni siquiera ese cerebro, en ese ganglio supraesofágico que tienen las abejas, porque es un compendio de células tan vago y mínimo que no le podemos llamar cerebro, al menos no estrictamente. Y sin embargo, ahí está. Así que, bueno, creo que deja bastante claro cómo funciona. Y vamos a volver con esta frase, porque he cogido las frases por el orden en el que han aparecido, al tema del cerebro triuno y de sus estructuras. Dice Sagan, la evolución de una ciudad es como la evolución del cerebro. Se desarrolla a partir de un pequeño centro y crece, cambia lentamente, dejando que continúen funcionando muchas partes antiguas. De nuevo, ya hemos explicado un poco por qué esto es falso, pero creo que podemos darle otra pequeña vuelta. Está comparando con una ciudad, y aquí tenemos un mapa de Barcelona, uno de los casos paradigmáticos de la arquitectura urbana de nuestro país, en cuanto a que tenemos un clarísimo casco antiguo y un ensanche monumental que claramente se ve que ha sido hecho a posteriori, que tiene otra estructura muy geométrica, muy pautada, y que nos permite ver, en cierto modo, la evolución de la ciudad. Lo vemos y lo podemos entender. Está el núcleo, que era lo primigenio, y todo lo que vino después. En el cerebro esto no es así, ya hemos visto que no hay divisiones tan claras. Es más, ahora viene la verdadera comparación, por eso lo he puesto en este momento. El cerebro, si queremos compararlo, y voy a hacer un pequeño spam de mi libro, es una selva. Y el título lo puse por esto, no estoy haciendo spam por hacerlo, es que me pareció suficientemente importante como para que fuera el título del libro, para que fuera el mensaje que vertebro. Y en este caso volvemos a la misma idea. El cerebro no cambia añadiendo cosas, el cerebro cambia cambiando lo que ya hay. La selva, por mucho que pueda crecer, cuando evoluciona con el tiempo, lo que hace es que hay especies que cambian, que se adaptan, y otras especies que dependen de ellas cambian con ellas. No hay ningún cambio aislado. Si cambia el predador, la presa se adaptará para ser, no estoy hablando teleológicamente, la presa no dice voy a adaptar, sino que la presión selectiva lleva a que haya una adaptación. Se adapta, en cierto modo, para sobrevivir. Y si la presa se adapta para sobrevivir y huir, por lo tanto, el predador se adaptará para ser mejor. Es todo eso de la reina roja que tanto se dice en biología, que para quedarte quieto en el País de las Maravillas tienes que correr cada vez más rápido. Pues en este caso es lo mismo. Para poder mantenerte en equilibrio, como tu presa va a evolucionar, a ti te toca adaptarte. Pues eso pasa también con el cerebro. Del mismo modo que no hay especies que estén aisladas de otras, que todas se relacionan o con presas o con predadores o con colegas, por decirlo así, en el cerebro las células, las estructuras, están súper entrelazadas. Trabajan en comunidad. Hay funciones que entendemos que son la memoria, punto. La memoria, ya está. Es una. La persistencia de la memoria, ¿no? Que estábamos hablando, la permanencia, ya. Ni me acuerdo cómo era el título. La persistencia de la memoria.
Hay que entender que la memoria son muchas cosas distintas. Y a poco que la estudiamos, vemos que hay a corto plazo, de trabajo, procedimental, a largo plazo, y tienen ubicaciones distintas en el cerebro y conexiones diferentes. Y la de trabajo parece tener más que ver con la atención, la función de la atención, que con otras memorias. Así que, de alguna forma, las intuiciones que tenemos, que nos llevan a decir esto, están muy erradas. Y vemos una interrelación entre las estructuras que no solamente es muy cercana, sino que no responde a lo que nosotros esperaríamos encontrar. Se relacionan más y de formas atípicas, con lo que no podemos decir que el cerebro sea como una ciudad que se va ampliando. Y esto es algo que ya en el momento se sabía. Ahora es indiscutible, pero en el momento también se sabía. Vamos a hablar de esto rápidamente, porque tampoco me quiero alargar. Habla Sagan de la Biblioteca de Alejandría. Es uno de los temas que le gustan. De hecho, quienes hayáis visto, que supongo que seréis todos, la serie, pues vuelve a salir el tema. Y es más, en la nueva, con Neil deGrasse Tyson, también vuelven a sacar la Biblioteca de Alejandría. Y vuelve, al final, como hablamos de algo que ha tenido tantísimo predicamento, vuelve a ser el origen de uno de los mitos sobre hasta qué punto la Biblioteca de Alejandría fue impresionante, que lo fue. Sin duda lo fue, pero es verdad que se planteó su destrucción como un punto de no retorno. Fue una grandísima desgracia, pero resulta que hay un dato importante que se suele omitir y que justo cuando Sagan habla de los libros que había antes y después de que desapareciera la Biblioteca de Alejandría, hace que chirríe un poco el dato. Comenta que se pierde una cantidad de volúmenes increíbles, ya no del momento inmediatamente anterior a la destrucción al momento posterior, sino durante todos esos siglos. Cuando se construye la Biblioteca de Alejandría, se hace con la idea de preservar el conocimiento, no solo dentro de ella, sino el conocimiento. Y esto significa que cuando cuando un pergamino o cuando un papiro se deterioraban, había escribas que no copiaban de uno en uno, no, se deterioraba uno y para mantenerlo se sentaban una gran cantidad de escribas con un orador que lo leía en voz alta y hacían una gran cantidad de copias que luego en gran medida distribuían. Hablando de que, si bien había muchísimos ejemplares, se hacía una labor de mantenimiento constante, es de esperar que mucho de este conocimiento se mantuviera, sobre todo lo que consideraban más importante en la época. Entonces, tal vez por extremo, por polarización, hemos llegado a una conclusión que está ligeramente separada de la realidad. En cualquier caso, pues, oye, es una cosa muy interesante, la Biblioteca Alejandría, con su museum, su serapeo, sus estructuras y toda la información que había dentro. Y si bien esto es en cierto modo un mito, tenemos que señalar a alguien que ha sido culpable de un problema mucho mayor, que es cuando hablamos de la película Ágora, que ahí ya poco tiene que ver con cualquier realidad que haya existido al respecto. Pero bueno, olvidamos esto y vamos a meternos ya en esa recta final donde Sagan ha dejado claro que la información puede ser más robusta e inamovible en los genes, más adaptable con el cerebro, que nosotros la plasmamos en libros, que nosotros somos el único ser vivo que conocemos que ha podido generar una ampliación de su memoria, una ampliación de su conocimiento, un aprendizaje independiente a lo que nuestro cerebro interioriza o lo que va en nuestros genes, que es el de la escritura, el del soporte, por decirlo así, porque también valdrían ahora mismo vídeos, radio, el soporte es lo importante, un soporte no perecedero. Pues dicho esto, empieza con la evolución, porque ahora es cuando realmente se mete con la evolución propiamente. Y dice una cosa que es posiblemente el eco de uno de los mayores biólogos y geólogos, sobre todo de la divulgación, que han existido nunca, el paleontólogo Stephen Jay Gould, un hombre cultísimo a más no poder, que escribía un arte increíble. Yo le tengo una grandísima reverencia a Stephen Jay Gould, pero es verdad que hizo, por algunos de sus comentarios de aleatoriedad, de cómo llegamos a donde hemos llegado, un poquito de mal. ¿Por qué? Porque se entendieron cosas como la que nos dice aquí Sagan. Dice, quizás si una libélula menos se hubiese ahogado en los pantanos del Carbonífero, los organismos inteligentes de nuestro planeta tendrían hoy en día plumas y enseñarían a sus jóvenes ennidadas en granjas. Es mejor ser listo que tonto si todo lo demás no varía. Aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Qué está haciendo Sagan? Y esto es muy suyo. Esto lo he puesto no para señalar la tontería, no, porque es al final la conclusión, y es que la inteligencia es algo inevitable en la evolución, es lo que está planteando. Antes o después aparecerá porque es útil. Y si hubiera muerto una libélula más, efecto mariposa, serían otros los que ocuparían el puesto de especie inteligente en el planeta. Fijaos el concepto de puesto, de que hay un nicho que beneficia necesariamente eso. ¿Cuánto tiempo estuvo el planeta sin especies inteligentes como entendemos la inteligencia humana?
No estoy hablando ya de una inteligencia como la de los pulpos, como la de los cuervos, como la de los monos. Estamos hablando de una inteligencia humana. Mucho tiempo. Y fueron tremendamente exitosos. Los dinosaurios no desarrollaron civilizaciones y estuvieron sobre el planeta más tiempo del que han estado los homínidos. Hay un factor estocástico, que de hecho es lo que dice Stephen Jay Gould, y es lo que empieza diciendo Sagan, que es mucho más importante. No hay una determinación a la inteligencia, al menos que podamos decir sin ruborizarnos. Hay casualidades y cosas que se explotan. Y esa segunda frase de «es mejor ser listo que tonto si todo lo demás no varía», estoy de acuerdo, esto es así. El problema es que precisamente en la biología es un tit for tat, es un nada se queda estático mientras algo varía de forma aislada. La inteligencia, en mayor medida, va a consumir recursos. Nosotros hemos podido desarrollar nuestra inteligencia, el número de neuronas y conexiones que tenemos, porque somos capaces de mantenerlas, de nutrirlas lo suficiente. Y esto ha requerido, entre otras cosas, del desarrollo del fuego, de la liberación de las manos, de la postura erguida, de una serie de cosas que nos han llevado hasta aquí y que son casualidad tras casualidad. Justo es lo que decía Stephen Jay Gould, que nosotros estamos aquí como podíamos no estar y no tendría por qué haber una civilización emplumada en nuestro lugar. Es algo bastante importante, sobre todo luego para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que como sabemos es una cosa que a Sagan le entusiasmaba y que en cierto modo había momentos en los que era tal vez muy positivo, ¿no? Muy entusiasta. Otra cosa más. Esto sí me parece gracioso, pero porque Sagan lo hizo bien, era lo que se creía en el momento, pero aunque no le demos importancia y consideremos a los dinosaurios un juego de niños, en las últimas décadas ha cambiado mucho lo que sabemos sobre ellos, sobre todo sobre su biomecánica. Si recordáis aquellos cromos de dinosaurios que tenían los saurópodos el cuello elevado y comían, ramoneaban de las copas de los árboles, eso ahora se ve muy poco. Sabemos que había pocos saurópodos que realmente tuvieran el cuello tan erecto. Por lo general estaban más planos, esto se debía a parte biomecánica pura y dura de la fuerza, palancas y tal, pero también a las articulaciones, también a las válvulas en sus vasos sanguíneos para evitar que hubiera un reflujo de la sangre, una serie de características que complican mucho el saber cómo era la verdadera postura. Pero en el caso de los terópodos, como puede ser los carnívoros, tiranosaurios, los dromeosaurios, que son los raptores, etcétera, también ha habido un cambio. En aquel momento era correcto decir la primera parte de esta frase, que es algunos tenían una postura erecta, como podemos ver en esta imagen, que es arcaica, de un tiranosaurio, supongo, con unos triceratops ahí al lado. Este tiranosaurio estaba entusiasmado, estaba totalmente recto, casi como si fuera un suricata. Pero ¿qué pasa? Que esto no es exactamente así. Esto es una reconstrucción más actual de un tiranosaurio. Ahora que sabemos deducir cómo eran los músculos en función de las protuberancias que había en sus huesos, el músculo se inserta en un hueso, el músculo crece, gana tonicidad y al tirar del hueso para anclarse deforma el hueso en vida, con lo que podemos deducir cómo de fuerte era el músculo en función de los relieves de estos huesos, podemos deducir cómo era más o menos la postura. Y no era cosa solo de los tiranosaurios. Como he dicho, los dromeosaurios también tenían una postura muy horizontal, trazada una línea y tal vez en ese caso, en este que tiene pues, los colores como de un cormorán, ese Austroraptor, pues veréis que está un poquito más erguido, pero sigue siendo nada en comparación con esto. Así que esto es uno de esos cambios que en el momento eran correctos, pero es verdad que ahora vemos que es muy distinto. Y antes de pasar a ese punto, la segunda parte decía esto que ya es mucho más dudoso. Dice, y dos pequeñas piernas frontales que utilizaban para cazar mamíferos pequeños. Tenemos dos opciones. Si hablamos de pequeñas, estamos hablando de los miembros superiores de, por ejemplo, un tiranosaurio o un carnotauro o, pues al final, terópodos que realmente tenían unos micromiembros. En estos casos no llegaban al suelo como para coger roedores, ni con esta postura ni con esta postura. Entonces ahí no es exactamente cierto. Pero luego tenemos el caso de estos dromeosaurios, que si bien podían utilizar sus manos, de hecho cuando se habla de raptores es en parte porque robaban, los oviraptores pues robaban huevos, hablamos de manirraptora, incluso mano ladrona. Esto podría tener sentido, pero no son brazos excepcionalmente cortos. De hecho, vemos que en algunos de estos que tenéis delante son casi de la misma longitud que sus piernas, sino de casi, casi la misma longitud. Así que, bueno, pues esas son otras cosas que sí que en el momento ya se tenían claros. Y aquí viene otro de los temas que de nuevo Sagan populariza, que todo el mundo ha escuchado en algún momento y que en el momento tenía más sentido y ahora ya está descartado en mucha mayor medida, por motivos epistemológicos, no necesariamente de facto, de saber que no es así, sino que no nos lleva a ningún sitio suponerlo. Y es que los dinosaurios pudieran haber desaparecido, dinosaurios no avianos, recordamos, hace 65 millones de años, por
una supernova cercana que explota, nos baña de radiación y por una serie de situaciones bastante complejas acaba haciendo que perezca una gran cantidad de la vida. Esto se ha hablado aquí, se ha hablado en la gran mortandad, que es ese cambio entre el Pérmico y el Triásico, se ha hablado en muchos más casos, pero, de nuevo, no hemos podido encontrar ninguna evidencia, que ya de por sí serían posiblemente muy marginales y difíciles de localizar. Entonces, en su momento era una hipótesis que se tenía en cuenta, cuando lo escribió Sagan, por 1970 y largo, recordamos que se publica en 1980, pero ahora mismo está descartada, entre otras cosas porque se tiene bastante certeza, o sea, que Sagan en el momento no sabía y dice, no sabemos por qué desaparecieron, ahora se sabe bastante, bastante, y es por el impacto del meteorito. Lo hemos escuchado toda la vida como una posibilidad más, pero ahora sabemos que precisamente en Chicxulub hubo un impacto que hizo un verdadero estropicio, que ha dejado una marca de iridio por toda la superficie terrestre que podemos ver en esta estratigrafía, haciendo análisis estratigráficos de la geología de determinados puntos del mundo, y que por lo tanto hace pensar que una gran nube de polvo, independientemente del propio la propia colisión directa, pudo haber cubierto durante suficiente tiempo la luz solar, evitando que las plantas hicieran la fotosíntesis como deberían, haciendo que fuera esto una cadena, donde pocas plantas, pocos herbívoros, pocos carnívoros. Mucho más complejo, por supuesto, pero de nuevo volvemos a ver cómo pues, el tiempo al final ha aclarado esto. Y ahora, si bien por aquel entonces era una especulación aventurada, pero no había nada mejor o demasiado mejor o significativamente mejor, ahora lo de la supernova ya no va a ningún sitio. Claro, hay que entender una cosa, antes de pasar ya a la última diapositiva, y es que este libro, cuando fue escrito, pues tenía lo que tenía, y no se puede esperar que el libro se actualice constantemente con cada nuevo conocimiento científico. Tiene un montón de ediciones, decenas de ediciones, pero claro, no solamente es que Sagan no esté vivo ya, es que, en cierto modo, ¿qué sentido tiene perder el registro histórico que un libro supone sobre su tiempo? Cuando uno lee Cosmos, tiene que leerlo por dos motivos. Porque emociona y porque es una de estas cosas que despierta vocaciones, que conecta con la poesía y con la filosofía, incluso, que hay detrás de la ciencia. Y el otro motivo, que es que quiera abrir una ventana a la ciencia de otro momento histórico. Pero no debe leer Cosmos para aprender cosas que ocurren ahora, a no ser que espere contrastar cada uno de lo que se comenta. En ese caso sí, pero tenemos las otras dos funciones que de por sí son más que suficientes para leerse esto varias veces y disfrutarlo cada una de ellas, porque al final llegamos a lo de siempre. Tras este viaje, por la información, por cómo va teniendo soportes distintos, cada vez menos perecederos y más adaptables, cómo encontramos incluso pues, la posibilidad de esta información enviarla lejos en sondas como la Voyager, que es como acaba, porque al final pues Sagan tira para casa y va a hablar de la Voyager porque es una de las mayores maravillas que hemos hecho como civilización, como humanidad, y por qué no cantar una oda a las Voyager. Pues eso. Entonces es lo que hace con el disco dorado. Graban información, graban cantos de ballenas, volvemos al principio, graban saludos humanos, graban conocimiento, música, datos que tal vez sepan desglosar una supuesta inteligencia extraterrestre, tal vez no. Hay incluso resonancias magnéticas como las que hemos visto. Todo lo que hemos contado realmente está en cierto modo plasmado aquí, porque para Sagan era importante y por eso hace este capítulo. Entonces, como resumen, después de este viaje de principio a fin, yo creo que es un capítulo que hay que disfrutar, porque es un capítulo que está muy bien escrito, como todo lo que hacía Sagan, que es muy bonito, que tiene metáforas preciosas, que tiene una pasión, que al final eso es muy importante, ¿no? La hermenéutica, por ejemplo, dice que no estoy defendiendo yo la hermenéutica como línea de filosofía, como escuela, pero sí que plantea que el texto no es solamente lo que está en el propio texto, sino que hay que intentarse poner en la posición de quien lo escribió, porque hay ambigüedades intrínsecas al idioma de las cuales no nos podemos librar. E intentando empatizar con eso, obtendremos más información de la que el propio texto nos cuenta. Y en este caso hacemos eso. Si conocemos la figura de Sagan, cuando lo leemos, vemos mucho más. Así que el libro merece la pena por eso, y el capítulo también. Pero de nuevo, después de todo lo que hemos visto, es imposible sostener que sea algo actualizado. Y hay que entender que es que su valor no radica ahí. Que no he venido yo a criticarlo y a decir que el capítulo no tenga sentido. He venido a decir que hay que entender y valorar cada cosa como toca. Y en ese caso, haciéndolo, es cuando podremos leer este libro y este capítulo como el verdadero tesoro que es. Y dicho eso, ahora sí, ya he acabado. Me he esculpado suficiente y si queréis podemos pasar a las preguntas, que la verdad me he extendido muchísimo. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio, por esta charla tan maravillosa. No sé si se ha notado, no lo mencioné en la presentación, pero Ignacio también es un gran estudioso de la filosofía de la ciencia. Igual se ha notado un poquito. Bueno, me gusta bastante. Intento darle. Quiero darte las gracias por darnos esta visión humana de un Carl Sagan falible, no como pues quizás tenemos a veces una imagen un poco mitificada y casi que parece un personaje de culto, ¿no? Pero esto es justamente lo bonito de la ciencia, es que no existen los dogmas y que todo está sujeto a la revisión crítica, y eso no es algo malo, sino al contrario, es valioso, ¿no? Y apreciado. Totalmente. Es que además aquí hay una cosa importante. Yo creo que entendiendo que era una persona es como realmente podemos valorar todo el trabajo que hizo. Si fuera alguien divino, pues oye, qué menos que haber hecho un trabajo perfecto y brillante como hizo. No. Es que siendo una persona falible como cualquiera de nosotros, solo que posiblemente más inteligente y creativo, consiguió hacer una verdadera maravilla y llegar a donde no habíamos llegado en todo el tiempo que había estado existiendo la divulgación y la comunicación científica. Que bueno, ahí ya hablaríamos de qué es comunicación y cuánto podemos rastrearla, pero fue brillante y fue brillante por ser humano. Entonces creo que es importante que dejemos de idealizar, porque luego, y esto lo decía al principio, cuando ataquen los que están en contra de lo que Sagan decía, los que ataquen los de verdad, los malos, van a apuntar a estas cosas. Y si nos dedicamos a negarlas, sin entenderlas, y sin contextualizarlas, y sin excusarlas como toca, pues tenemos pocas bazas de salir airosos de la discusión. Creo que tenemos que conocer al verdadero personaje. Estoy de acuerdo. A mí también me gusta porque permite, bueno, yo es que vengo reivindicando desde hace mucho tiempo el derecho de los divulgadores científicos, las Claro que sí. divulgadoras científicas, a equivocarse. Que esto es un tema sobre el que se discute mucho, como tú bien sabes, incluso entre círculos de comunicadores de la ciencia, existe un poco esta idea, ¿no? Esta casi criminalización del error cuando se hace divulgación científica. Tal E cual. incluso hay gente que dice que los divulgadores deberían limitarse a hablar de lo que es el tema en el que son expertos. Pues nada, me voy ya con eso. Algunos Se van acabó. incluso más allá y decir que solo deberían hablar de aquello en lo que tienen una educación formal, ¿eh? Que me parece un disparate, pero hay Ay, gente que tiene mira. esa visión. Entonces yo les Yo invito. tengo una visión muy distinta. Yo tengo una visión por resultados, por decirlo así. La divulgación ha de ser rigurosa, no quiere decir que no pueda haber errores. Quiere decir que hay que velar porque haya los menos posibles y que el número de ellos que se cuelen sea lo suficientemente poco como para que el mensaje no se altere sistemáticamente, comunicación tras comunicación. Si uno consigue preservar eso, y eso se consigue independientemente de que sepas sobre el tema, actualizándote constantemente, comprobando lo que vas a decir, contactando con verdaderos expertos, hay mil caminos para hacerlo y para dar una buena información. Entonces es cuando viene la segunda parte, que es que si aparte de riguroso es claro, para mí está perfecto. Yo Pero hay creo otra que cosa, voy a darle la vuelta a la tortilla. sí. Voy a defender incluso que gente que no es de una disciplina hable de esa disciplina si lo hace con suficiente cautela, respeto, autocrítica y ganas de corregirse si llegado el momento comete un error. No digo yo que no sea raro encontrar esa constelación de cosas, pero puede pasar. Es teóricamente plausible. Y es que, precisamente por no saber, va a estar más conectado con la gente a la que le va a contar. Y cuando lo lea, dirá, ostras, ¿qué me estás diciendo? Esto me sorprende mucho. Cosas que yo, por ejemplo, tengo totalmente asumidas por la formación que tengo en medicina y luego el máster de neurociencia, que ahí está a punto de acabarse, lo prometo. Pero como estoy con otras cosas al final, trabajo, la formación la hago como hobby. Ya lo tengo asumido. Yo hay cosas que ya doy por hechas y que no me parecen tan maravillosas. Por desgracia he perdido parte de esa pasión. Como pasa con todos. Estoy seguro de que a ti te pasa también con la astrofísica y con la física solar. Hay cosas que, por ejemplo, el hecho de que la corona esté más caliente que la superficie del Sol, a mí me deja loco. Igual tú lo tienes tan asumido que no te llama tanto la atención como a mí. Creo que esas percepciones, esos puntos, son importantes para orientar correctamente la divulgación, o al menos para darle un nuevo aire. Bueno, yo simplemente quería invitar al que sostenga ese tipo de ideas, quizás más restrictivas en cuanto al ámbito de lo que debe ser la comunicación científica, a que se imaginen cómo habría sido Cosmos si Carl Sagan se hubiera limitado a hablar de astronomía, que es lo que Pues sí. era su ámbito y en lo que era experto. O sea, Cosmos, solo con astronomía, evidentemente no hubiera sido la obra maestra que fue. Y quizás. Bueno, como sé que estamos de acuerdo, por eso te invito a hablar de esto, si no, no te hubiera sacado este tema. No, no, por supuesto. Yo Podría creo haberte que llevado a la esto contraria, solo por la gracia.
Por acabar y meterme un poco en tu ámbito, yo creo que esto tiene que ser como los fármacos. O sea, lo que tienes que ver es si, a pesar de los problemas, los beneficios superan Exacto. a los daños, ¿no? Y entonces, pues, si los beneficios son superiores a los daños, yo creo que es una buena divulgación científica. Exacto. Así tal Pero cual. bueno, Tal cual. ya me callo y doy paso a quien quiera preguntar. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí, tenemos una por allí. Adelante. Sí, usted, sí. Vale, una pregunta muy interesante. Te la traslado, Ignacio, y a todos los que están en Internet. Empieza preguntando que, por lo que tú dijiste en la charla, de que el cerebro no existe de forma aislada, sino que también se ve afectado por Claro. hormonas y el resto de lo que pasa en el cuerpo, aunque creo que decías que los recuerdos en particular, pero yo entiendo que no los recuerdos, sino cosas como emociones, sentimientos, etcétera. Ahora Todo, Ignacio todo, nos pero lo es que los aclarará. recuerdos también, o sea, cómo fijamos un recuerdo va a depender del estado anímico que tengamos y cómo lo Exacto, evoquemos pero también. De hecho, en momentos de altísimo estrés es más difícil llegar a grabar un recuerdo. Es el motivo por el que a veces no nos acordamos de eventos traumáticos. Se dice este mito de que el cerebro se protege olvidando cosas traumáticas. En realidad es que la tormenta hormonal, por decirlo así, afecta a la capacidad que tiene el cerebro para fijar recuerdos. No es una estrategia, es un error, es un fallo. No se está protegiendo, no tiene esa capacidad. De hecho, esas explicaciones de protección venían del mundo psicoanalítico. Así que sí, o sea, los recuerdos también se afectan por todo esto. Vale. Y entonces la pregunta era si será posible en algún momento hacer un trasplante de cerebro y en caso afirmativo, pues qué pasa con los recuerdos, si son también transferidos en el trasplante. Pues por partes. A mí me gusta empezar con el cliché ese de, bueno, un trasplante de cerebro, en todo caso sería un trasplante de cuerpo. Me parece la típica frase tonta, pero podemos empezar por ahí. El tema es que no podemos saber si sí o si no. Aparte del nivel de neurocirugía que hace falta para ello, tendríamos que plantearnos hasta qué punto puede adaptarse un cerebro que ya está preparado para un cuerpo determinado a un cuerpo nuevo. Como digo, la visión, por ejemplo, si nos privan de los estímulos visuales, no desarrollamos las estructuras necesarias para relacionarnos con ella. Del mismo modo, hay ciertas variantes anatómicas entre individuos. En osteología se sabe mucho. Hay gente que tiene un agujero en medio del esternón, gente que lo tiene partido, y es normal. Simplemente hay variantes. En la neuroanatomía, que es tan compleja, que hay tantas cosas que pueden variar, posiblemente también haya. Entonces, siempre existe la posibilidad de que haya algunas diferencias suficientemente sustanciales como para que, cambiando el cuerpo, cambie algo más que el cuerpo. Nos pongan, por decirlo así, un software incompatible con el hardware. No, no corre el programa. Entonces, es una reducción muy simplista, pero nos hace ver que por ahora no podemos dar respuesta y que hay motivos para sospechar que haya grandes problemas más allá del técnico, el neuroquirúrgico. Y en cuanto a los recuerdos, se ha conseguido borrar recuerdos de ratas. Ahí tenemos que ir a lo de siempre. No estamos hablando como eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que posiblemente es de las pocas películas donde sale Jim Carrey que me han gustado. Y bueno, pues muy buena película, pero muy ciencia ficción por ahora. No, no podemos borrar recuerdos complejos de una vida y en personas, pero sí recuerdos concretos en ratas y ratones, recuerdos de eventos traumáticos, no tan traumáticos como para que no se guardaran, pero que de repente olvidan y se vuelven a exponer al mismo riesgo que antes evitaban. Esto es interesante, es muy chulo. En cuanto a implantar recuerdos, ahí volvemos a estar con lo mismo. Tendríamos que conocer suficientemente bien cómo codifica un cerebro determinados recuerdos y por lo tanto saber cómo hablar en su idioma, en su lenguaje, para volverlos a grabar. Podría ser. Es más, si bien no podemos implantarlos de esta forma, que normalmente todos pensamos, que es casi como pues, Minority Report, ¿no? Al final comparar con ciencia ficción es Minority Report, no, Total Recall. Es comparar con cosas que todo el mundo conoce. Pero a lo que vamos es que sí que se ha podido implantar recuerdos falsos a través de la palabra, de las conversaciones. Elizabeth Loftus es conocidísima por hacer esto, y ha llegado a conseguir, con técnicas verbales, que sus pacientes, no pacientes, me sale ahí la rama médico, sus sujetos, sean capaces de recordar cosas que no les ha pasado nunca. Por ejemplo, estar seguros y poner la mano en el fuego porque han ido a Disneyland y le han dado la mano
a Bugs Bunny. Y es como, Bugs Bunny en Disneyland, ojo, ¿eh? Ojo, es imposible, pero pone la mano en el fuego, ni se dan cuenta del error y están convencidísimos, incluso cuando les haces ver la disonancia, de que eso pasó. Así que podemos implantarlos, pero de forma mucho menos controlada. No es como trasplantar de aquí para allá, es simplemente inducir a que se formen unas memorias por evocación de la memoria una y otra vez hasta que se vuelve robusta, se fija como si estuviera grabada en piedra y se vuelve indistinguible la realidad de la ficción. Es más o menos eso, simplificado así de forma muy, muy rápida. Muy bien, muchas gracias. Pregunta Cristina Hernández por internet si se puede comparar el canto de las ballenas en complejidad al canto de los pájaros. Es interesante. No sabría yo compararlo. No he visto estudios que los comparen. Sospecho que sí se puede, evidentemente. De hecho, hace poco le escuché a Luis Cortés, otro divulgador, una cosa interesante sobre esto de las cosas no comparables, ¿no? Cuando decimos que algo es inconmensurable, que no se pueden comparar dos cosas, en cierto modo lo decimos porque las acabamos de comparar, ¿no? Entonces, dejando la obviedad esta, que creo que no nos lleva a ningún sitio más que al típico guiño verbal, podemos decir que yo sospecho que sí que son comparables, incluso más allá de esta, de la paradoja que acabo de comentar. Lo que sí que podemos decir es que se han estudiado mucho por separado, tanto canto de ballenas como canto de aves. Y es más, como el cerebro de una ballena es bastante inabordable, pero el de un pinzón cebra, que se estudia mucho, por ejemplo, se puede trabajar mejor porque es chiquitín, como hemos dicho, son cerebros pequeños los de las aves, y además de un pinzón, pues es pequeñito. En este caso, lo que podemos es analizar las estructuras y ver cómo se activan las que están relacionadas con el canto. Y se ha llegado a conocer incluso cómo van cambiando las estructuras para adaptarse a nuevos patrones de canto a medida que aprenden el de sus padres. O sea, se ha trabajado mucho y ahí se sabe que sí que hay algo de información. No se sabe cuánto, como hemos dicho con las ballenas, pero hay información, hay una comunicación. El tema del lenguaje podríamos meternos otro día, pero principios, podríamos hablar de que incluso hay un lenguaje rudimentario en algunos casos, algunos, no digo yo en el del pinzón cebra. Y entonces sí, es interesante comparar las aves con las ballenas. No sé cuánto, no sé decirte cuál lleva más información por todos los problemas que ya hemos dicho, pero sí, es un tema muy chulo. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Sí. Vale, pregunta por algo que se dice de los recuerdos, que está esta idea de que tú solamente recuerdas algo de forma directa una vez y luego las veces sucesivas que lo recuerdas son como recuerdos del recuerdo en los cuales se va alterando, ¿no? Se va alterando algún dato, alguna cuestión. ¿Eso realmente es así o es una de estas leyendas urbanas? Es así, es incluso más grave que eso, podemos decirlo. Porque, vamos a ver, podría decirte que ni siquiera una vez lo recordamos como fue. No podemos esperar que el cerebro haya guardado todos los datos perfectamente y los evoque de la forma correcta. Luego habrá una degeneración, una especie de teléfono estropeado donde cada vez evoques más unas cosas, menos otras, acabes haciendo una priorización. Si recuerdas algo con amargura, posiblemente incidas en las cosas más dolorosas y sean las que más se guarden para el futuro, que las extremes si estás bajo una sensación muy de rabia. Pero lo que ocurre es que ni siquiera esa primera percepción es completa. Se dice que el cerebro nos engaña, que los sentidos nos engañan. Me parece injusto. Bastante hace el cerebro como para acusarle de mentiroso. Lo que sí que hace el cerebro es optimizar. Tenemos unos recursos finitos y la información que viene del entorno, te aseguro que excede bastante esa finitud. Muchísimo. Con lo que tenemos es que centrar la atención en determinadas cosas y guardar todo lo que podamos. Guardamos poco, guardamos las claves. Todo lo que hay alrededor de las claves lo componemos con la norma. Nosotros vemos algo que nos parece pues más o menos normal, dos personas caminando por la calle y no nos fijamos en los detalles. Y puede que luego si nos pidan que hablemos de ellos, digamos, bueno, pues uno era rubio, el otro era moreno, llevaba una bolsa y no llevaban nada de eso. Simplemente es lo que estamos acostumbrados a ver. Así que ahí hay, incluso en la primera evocación, una difusión entre lo que vimos y lo que completamos, porque la atención es limitada. Así que eso, no solamente es cierto, sino que es más extremo. Pero no es que nos engañe, es que es la forma óptima de trabajar con lo que tenemos. Quizás tenemos, al pensar en nuestra memoria, tendemos a hacer el paralelismo con la memoria de un ordenador en el cual guardamos imágenes completas píxel a píxel o en un vídeo tenemos píxel a píxel esa imagen, pero sin embargo no funciona así. Entiendo que funcionaría más
justamente como una red neuronal artificial de estas que hacemos, ¿no? En la que básicamente lo que tú haces es traer algunos rasgos basados en tu experiencia previa, en tu conocimiento, y como tú has dicho, tú no guardas la imagen, pero guardas el dato de que eran dos personas, ¿no? Ese es el tema, en principio, al menos lo que suponemos, porque evidentemente hay muchísimas limitaciones a la hora de abordar esto, perdón, y de entender lo que está ocurriendo. Suponemos que se guardan conceptos a través de engramas que además pueden estar anidados unos en otros. Por ejemplo, el engrama de mi abuela incluirá el engrama de persona de la tercera edad, de familiar, de mujer, de distintas características que la representen. Y cuando se activa todo es cuando sale mi abuela. Esa sería un poco la idea. Por lo tanto, no va por píxeles, sino por conceptos. Es más, la teoría de conjuntos y teoría de grafos acaban teniendo cierta aplicación a todos estos estudios puramente teóricos de la memoria. Pregunta Borton si cuando se grabó Cosmos ya se dudaba del concepto, ¿qué influencias podía tener Sagan para dejar constancia de una clara separación de funciones de los hemisferios de la corteza cerebral? Pues no sabría decir, porque yo no estoy en la cabeza de Sagan, pero para empezar, que es muy sencillo, es bonito, se ha popularizado mucho, se le ha dado muchísimo predicamento en determinados círculos, sobre todo de psicología y la psicología menos biologicista, la que intentaba reducir la implicación del cerebro a lo mínimo. Pero vamos, ya digo que se sabía que había excepciones y que con el tiempo hemos descubierto que había muchas más. Os hablé del lenguaje, pero no os conté la segunda parte, el lenguaje, centrado en el hemisferio izquierdo, ¿no? Pues en realidad ahora sabemos que en el hemisferio derecho están las partes del lenguaje relacionadas con las metáforas y los dobles sentidos. Entonces eso también es lenguaje y está en el otro lado por completo. Así que no sé exactamente qué le llevó a decirlo, pero lo hizo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Bueno, no sé si lo habrá visto, pero conocer seguro porque Ignacio sabe de todo. La pregunta es que vi ayer el documental que hay en Netflix, no sé si lo has visto, sobre un pulpo. Yo, lo he visto anunciado, pero la verdad que no he visto el documental. Sí, lo que el pulpo me enseñó. My Exactamente. Teacher Octopus, creo. Sí. Octopus ch Teacher en inglés. Que de hecho ha sido premiado un Nobel de mejor un Nobel, un Oscar de mejor documental. Sí, un Nobel sería difícil. Pues Sí, estaría bien, ¿eh? la pregunta es, ¿hasta qué punto es cierto lo que se ve en ese documental y en particular esa idea de que el cerebro del pulpo se extiende hasta los tentáculos? En el documental vemos un relato totalmente antropocéntrico, que está interpretando todo lo que el pulpo hace como si fuera un ser humano, con sus emociones análogas a las nuestras, con su búsqueda de amistad. Hay que entender que el pulpo, y esto lo dice en el propio documental, es un organismo muy independiente, no es gregario. Y de hecho por eso sorprende tanto que haya desarrollado una inteligencia tan grande, que en principio siempre se ha asociado a comunidades, a la vida en comunidad. Pero bueno, la realidad es que la tiene. Y la tiene más o menos como dice el documental, independientemente de cómo interprete la relación con el señor este que iba todos los días, en fin. Y es que cuando entendemos lo del cerebro, nos montamos nuestras películas, decimos, ah, cerebro, y deducimos todo lo que viene después pensando que hará ese cerebro lo mismo que el nuestro. Pero cerebro es un conjunto de neuronas en suficiente cantidad como para que nosotros, por una definición operacional, lo cual significa porque nos conviene llamarle así para estudiarlo, decidimos empezar a llamarle cerebro. Antes que eso hay ganglios, que son conjuntos de neuronas que simplemente se rejuntan para poder hacer conexiones entre ellas y procesar información. Y de hecho, sabemos que hemos hablado de dinosaurios, en el caso de los estegosaurios, esos que tenían placas y una cola con púas, había una especie de ganglio de arrejuntamiento de neuronas que no llegaba a ser un cerebro a la altura del sacro. Hay dudas, se sabe que ahora no era tanto un conjunto de neuronas, sino una especie de grasa que se encuentra ahí, pero bueno, la realidad es que sabemos que hay animales que tienen ganglios, donde, no ganglios como los nuestros, que serían ganglios linfáticos, no tendrían que ver con el tema del sistema nervioso, también tenemos de los otros, pero no quiero meterme ahí, ganglios nerviosos que son hubs neuronales, son grandes intercambiadores de información. En el caso del pulpo, lo que vemos es que tiene su cerebro de toda la vida y luego, al principio de cada tentáculo, tiene estos nódulos. Pero la diferencia es que podríamos decir, estos nódulos son automáticos. En nuestra propia médula espinal hay algunos que hacen conexiones.
los reflejos que nos den justo debajo de la rótula y nosotros estiremos, es algo que no pasa por el cerebro. Sube el estímulo de la sensación hasta la médula, en la médula hace conexión y vuelve como un estímulo motor. Eso es porque hay ahí un ganglio. En el caso del pulpo no es solamente ese automatismo. Sabemos que tienen capacidad de procesamiento cada uno por separado. Eso es lo chulo. El tentáculo, con toda su enorme cantidad de ventosas, está controlado, por lo tanto, por un microcerebro, si queremos verlo así, con un ganglio, que no es absolutamente independiente del resto del sistema nervioso, pero que tiene pues ciertas potestades, tiene sus foros, por decirlo así. Y voy a aprovechar para hacer una corrección sobre lo que acabo de decir, porque me he dejado llevar, y por simplicidad he dicho tentáculo. El pulpo no tiene tentáculos, el pulpo tiene pies, patas, por decirlo así, ¿vale? Más que pies. El caracol tiene tentáculos, la anémona tiene tentáculos, el pulpo tiene patas. Cuando queráis, podemos ir con otra pregunta, si la he aclarado, ¿eh? Si no, puedo seguir. Sí, vamos a la siguiente porque hay más. Doctor Manhattan pregunta si soñar tiene alguna utilidad, por ejemplo, para mantener sanas algunas células o áreas cerebrales. Se sabe que bueno, a ver, ojo, claro, estaba a punto de responder sin fijarme en el detalle. Se sabe que dormir tiene funciones interesantes de reparación tisular, de consolidación de los recuerdos, y se sospecha, fíjate la diferencia entre se sabe y se sospecha, que los sueños, la ensoñación en sí misma, pues puede tener que ver con esa consolidación de los recuerdos. Incluso hay algunas especulaciones un poquito más salvajes sobre que podrían ayudarnos a aprender sin tener que enfrentarnos al problema. O sea, como estar trabajando y dándole vueltas a algo en nuestra cabeza, algo que también hacemos en vigilia, cuando no vamos directamente a lanzarnos a una prueba, sino que decimos, bueno, pues tengo que hacer esto, esto otro, y voy a hacer esto primero y luego esta otra cosa. Nos anticipamos. Entonces, ahí hay cosas que se comentan, pero vamos, que no está tan claro. La consolidación de recuerdos y el sueño, el dormir, sí. El resto está un poquito más cogido, bueno, y lo de la reparación tisular, el resto está un poquito más cogido con pinzas. Muy bien. Y bueno, por supuesto, nada de interpretación de los sueños de Freud, de esto, todo, podéis coger, quemarlo y olvidaros del psicoanálisis. Sí, sí. Hay también ideas interesantes en el campo de las redes neuronales artificiales. Ha habido algún estudio interesante que han hecho en el laboratorio de Google, de DeepMind. No sé si lo has visto, si no te lo voy a pasar, uh-huh. En el que apuntaría que quizás soñar es más una consecuencia no intencionada o no... Lo vi en su momento. Es interesante porque al final de lo que ocurre cuando intentamos crear un cerebro artificial que no es necesariamente análogo al que tenemos en la vida real, surgen problemas a los que te tienes que enfrentar y cosas que emergen directamente. Y claro, pues eso es lo interesante, llevarlas después de vuelta y decir, si han emergido aquí, ¿por qué no han emergido también sin gran motivo en nuestro cerebro? Y eso es precisamente lo interesante del tema de la neurociencia computacional. Una de las ramas que tienen es eso, intentar aplicar lo que sabemos de la de las redes neuronales artificiales a las naturales. Sí, la idea era eso, ¿no? Que un poco al faltar los estímulos que normalmente hacen funcionar estos sistemas, pues simplemente están, digamos, amplificando ruido y generando, a partir de esa ausencia de estímulos, al aplicar... Podría ser, de hecho tenemos experimentos que se hacían mucho en los 70-80, que eran los tanques de privación sensorial. O sea, digo en los 70-80 porque, claro, no metías a alguien en un tanque sin luz, sin sonido, sin sensación de gravedad, así porque sí, no, se hacía con drogas, por supuesto, porque era la época. Y se intentaba estudiar cómo cambiaba pues, la actividad cerebral de estas personas. Recordemos que la resonancia magnética funcional se trabajaba poco, pero el electroencefalograma, típico patrón de subidas y bajadas, eso sí. Entonces, había por ahí tendencias y es verdad que había alucinaciones, pero la ensoñación implica otras cosas que no pueden, digamos que no pueden reducirse simplemente a la alucinación. Algo más debe estar pasando y por lo tanto puede que venga también de donde dices, pero no podemos saberlo 100% por ahora. Y por último, salvo que haya alguna más por aquí, sí, hay dos más por aquí, venga, vamos con esta. Sí, la pregunta es que ha visto en artículos de divulgación que hay neuronas en el intestino, que si esto es cierto y que qué función pueden tener. Vamos, la neurona tiene como función enviar información de un lado a otro, ojo, ya estoy cayendo en informacionismo, enviar un impulso eléctrico que va a cambiar algo al otro extremo de la neurona,
por decirlo así, ¿de acuerdo? Esto, si se pone arrejuntado haciendo conexiones de mil tipos en el cerebro, pues llegamos a procesamiento de información. Pero si tú pones una neurona detrás de otra, consigues un cable. Y esto es lo que ocurre para poder mandar información a cualquier parte del cuerpo. Tenemos nervios, que son conjuntos de neuronas, que envían todo en secuencia, de un lado para otro. Y llegan al músculo, y para que el músculo se contraiga como toca, tienen que inervarse ahí. Y el músculo es este, pero el músculo también es el intestino, es el corazón, con lo que, claro, hay neuronas ahí, pero son neuronas motoras, no son neuronas que estén relacionadas entre sí para procesar información y pensar. Son neuronas que se encargan de que se contraiga en una secuencia concreta, haciendo esta estructura y, por lo tanto, pudiendo empujar el bolo alimenticio. Y en el corazón lo mismo, tenemos una especie de marcapasos, tenemos de hecho dos, y va disparando uno y va enviando la información. De hecho, en el caso del corazón tenemos algo que es maravilloso, que es que esa descarga eléctrica que va a hacer que se contraiga no va necesariamente a través de la neurona, sí que se genera en la neurona y en parte puede viajar por los haces, pero los miocardiocitos o cardiomiocitos, según lo anglófilos que seamos, son las células cardíacas, las células musculares del corazón, tienen la capacidad de transmitirse esa oleada energética de unos a otros. Entonces, en principio, casi siempre van a ser neuronas, en todo el cuerpo van a estar presentes, pero va a ser como un envío de señales eléctricas, no como un procesamiento de información. Y dos más ya para terminar. Una es de Elena PR. Pregunta, uh-huh. En la toma de decisiones, teniendo en cuenta que el cerebro eficienta el consumo de energía, ¿realmente lo hacemos de forma racional? ¿Lo hacemos qué? ¿La toma de decisiones? No, claro que no. Existe este mito de que la racionalidad está totalmente separada de la emocionalidad. Somos más o menos racionales, somos más o menos óptimos, pero en las decisiones casi todas tienen un componente emocional. Si tuviéramos que decidir estrictamente racionalmente todo lo que hacemos, tendríamos que encontrar un buen motivo para levantarnos de la cama que no se debiera a emociones. Eso para empezar, ¿sabes? Y estate tú que lo vas a encontrar. Porque si vamos a la racionalidad pura, caemos en un nihilismo muy chungo. En cualquier caso, está junto. Y se sabe que en pacientes donde se dañan áreas relacionadas con la emoción, las decisiones también se ven afectadas, su capacidad para decidir. Hay pacientes que de hecho, en la literatura son claves en esto, que han estudiado pues, grandes como Antonio Damasio y tiran por ahí. Lo que ocurre es que el campo del decision making, al final somos muy de inglés todos en todas las disciplinas científicas, el campo de la toma de decisiones, que es una menos fancy, está estudiándose muchísimo últimamente con modelos, incluso informáticos, y se está llegando a nuevas conclusiones muy interesantes, pero que son dependientes de las hipótesis que tú tengas para explicar cómo funciona el cerebro. Así que son como especulaciones de segundo grado. Son un poquito menos fiables, por lo tanto es interesante trabajar para que a medida que vayamos revelando las bases, vayamos sabiendo y teniendo trabajo ya hecho. Pero hay grandes incógnitas que impiden que dé una respuesta rotunda, más allá de que emoción y razón suelen estar muy relacionadas cuando tomamos decisiones y no está mal. Nos ayuda a veces a sobreestimar el peligro, que es la forma de sobrevivir. Muy bien. Y la última, creo que había una por aquí, ¿sí? No hay preguntas tontas. Que siempre ha oído decir que usamos un porcentaje muy pequeño de la capacidad cerebral, que si eso es cierto. Esto a mí me encanta, la verdad. No es una pregunta tonta, es una pregunta que tiene sentido porque se dice mucho. Y el tema es, ¿un porcentaje de qué? Yo es lo que suelo preguntar, porque se dice, no, solo usamos un 20%. Y digo, ya, ¿un 20% de qué? Me dicen, del cerebro. Y digo, ya, pero del peso del cerebro, de la superficie del cerebro, del número de neuronas del cerebro, de la energía que se lleva el cerebro, ¿un 20% de qué? Porque si vamos a medirlo, habrá que medirlo bien. Y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no es ningún estudio. Esto es algo que se remonta, pero de forma muy extraña, a estudios que no tenían necesariamente que ver con la utilización. Entonces, utilizamos todo el cerebro. Esto es así. Si no, no lo tendríamos. La evolución optimiza. Y a poco es como los presupuestos. Tú sabes que tienes que agotar el presupuesto un año porque si no, el que viene te lo reducen. Pues el cerebro es lo mismo. Si no lo agotas, habrá un compañero de tu clan que tenga menos cerebro, que gaste menos energía en él, que tenga los mismos resultados y que entonces se priorice que él tenga más hijos en la próxima y se perpetúe el cerebro más pequeño. Entonces, está aprovechado, está todo aprovechado. Lo que ocurre es que no se activa todo a la vez. Si se activara todo a la vez, en vez de ser superinteligentes como Lucy en esta película, que por cierto, un error de película, o por ejemplo como la droga esta, el NZT-42 creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre, de Sin Límites, de Bradley Cooper, que es una película que se basa en el relato de Asimov de que no sepan qué recuerdas, pues ahí estarían planteando que usas la totalidad de la potencia de tu cerebro.
lo que realmente ocurriría si tomaras esa droga o si hicieras lo que hacía Lucy es que acabarías en el suelo con epilepsia, con una convulsión bastante fuerte. Precisamente que haya un orden, y el orden implica que no se active todo a la vez, sino que tú vayas eligiendo que se activa, impide que haya torbellinos retroalimentados de actividad en el cerebro, que una célula active a otra y que esa otra active a la una. Y ahí ya no hay información, ahí hay una tormenta eléctrica sin sentido, que activará músculos a lo loco, que te relajará los esfínteres y que desde luego no va a empezar a pensar pues, en, yo qué sé, en Shostakovich. No va a funcionar de esa forma. Entonces, la clave es que si bien no usamos todo el cerebro a la vez, sí usamos todo el cerebro. Muy bien, pues con esto terminamos. Les quiero comentar que Ignacio está muy activo en redes sociales, principalmente en Twitter, donde su cuenta es @sdestendal. No sé si la pueden leer ahí con la H intercalada. La H intercalada entre la D y la A. Y que es una cuenta que les recomiendo porque hace divulgación muy buena en redes sociales y así pueden enterarse también de los eventos que organiza. Así que muchas gracias, Ignacio, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Y muy buenas preguntas, me han gustado. Muy bien. Con esto terminamos y les recuerdo que el próximo viernes tendremos la última conferencia del ciclo, el episodio número 12, Enciclopedia Galáctica, que lo daremos un poco a dúo entre Juan Antonio Belmonte y un servidor, porque como pasa con muchos de estos episodios de Cosmos, trata diferentes temáticas tan diversas que a veces es difícil encontrar una persona que se anime a hablar de todo, ¿no? Quiero agradecer a todos los ponentes anteriores del ciclo por haberse animado a hacer este esfuerzo, también Ignacio, porque es muy difícil, cada episodio de Cosmos suele tratar temáticas bastante diversas y es lo que me dicen todos en cuanto empiezan a leerlo, ¿no? Les entra, hay un momento que entra una sensación de pánico cuando me dicen, después de haber aceptado, dicen, pero es que aquí se habla de muchas cosas que a lo mejor se salen de mi, esto que hablábamos antes, ¿no? De mi rango de experiencia, ¿no? De conocimiento. Así que creo que por eso también es bonito. Y bueno, pues lo dicho, eso será la semana que viene. Hay un 13º episodio, pero que ese no lo vamos a tratar en este ciclo porque es ya un episodio final, que es una especie de conclusiones en las que trata más cuestiones sobre el futuro de la humanidad relacionadas con el tema del contexto histórico de la Guerra Fría, la amenaza inminente de guerra nuclear en la que vivía el mundo finales de los 70. Y bueno, no sé, quizás sería tema más bien, más que para una conferencia científica, quizás sería más para a lo mejor una mesa redonda entre historiadores, filósofos y sociólogos, ¿no? Quizás, que igual no es mala idea también plantearla para algún futuro, ¿no? Pero yo digo que se sale un poco del ámbito este. Así que nada más, con esto terminamos, salimos por la puerta principal. Muchas gracias por haber venido. Adiós, hasta la semana que viene. Luego. Pues nada, Ignacio.